¿Qué pasa, Power Gamers? Bienvenidos a un vídeo muy especial para nosotros. Tenemos al gran Multo Maurí. ¡El Maurí! ¡El Maurí! Ha vuelto con mejoras. Ha vuelto de rock. Ha vuelto con mejoras, sí, biológicas, sí, sí, señor. Ha pasado por chapa y pintura, sí. Y bueno, muchos habréis dado al vídeo pensando que estaría Puche con un ejército mejor pintado. No, pero no ha sido así. No ha sido así. Y con un Capitán Custodes que se pueda hacer la miniatura en condiciones. Exactamente, que no se vaya haciendo así solo. que no se gire solo. No, el mío no. El mío y, se queda haciendo. Bueno, a ver, ya que a muchos pillará por sorpresa, la gente que está en el Patreon ya ha visto fotos que has ido mandando tú por ahí y tal. Pero, ¿cómo ha sido esto, Multo, que tú te hagas Custodes? Pues la verdad es que me salió así una oferta por ahí que vi, un ejército que de los pocos que no había tenido de 40.000, y la verdad es que me gustaba mucho la figura de los Custodes, siempre me han parecido chulísimas. Y me tiré a la piscina, dije, hacho, pues me lo pillo y tal el ejército, y pues ya veis, me lo he pintado relativamente en un margen corto de tiempo. O sea que básicamente me he dejado el canal, me pillo el ejército de Custodes, lo he pintado, me he hecho un tatuaje. La pregunta, ¿por qué no lo he hecho antes? Está claro que en mi vida y no va a tener que editar un vídeo. Exactamente. Yo vengo aquí a jugar y edita otro. Es maravilloso. Bueno, la carta. Bueno, a ver, te tenemos este fin de semana y la semana que viene vamos a grabar también. Ha cambiado Multo un poco los planes porque íbamos a jugar Deathwatch contra Orco. Iba a jugar Deathwatch Multo, que también la tiene pintada. Pero dijo, quiero jugar yo con los orcos porque es mi ejército desde pequeñico. Básicamente porque quiero sacar cosas nuevas que no he jugado nunca y no me apetecía que las jugara otro. No quería que la tocara yo primero. Exactamente, quería. Igual que es la primera vez, mi primera partida con Custodes, no he podido jugar con ellos, la verdad. Bueno, con el tema de los confinamientos y todo eso, prácticamente imposible. Nada, ahora que mismo queda para jugar y tal. Entonces, voy a estrenarlo hoy. Yo no sé cómo me voy con Custodes, a ver. Todo depende de mano, sobre todo. Yo no soy Puche, pero bueno, lo invocaré en los momentos clave y a ver si su espíritu viene a ayudarme. Básicamente, el juego de los Custodes siempre ha sido todo para adelante y aguantar el objetivo porque te lo quito. Sí, exactamente. Entonces, pero claro. Cuando tienes un tío que tira 12 dados y te dice, no, si lo voy a salvar todo, todo es mejor. Y te lo salvo. El problema no reside en que te lo diga, el problema reside en que lo haces. Sí, bueno, escuche. O sea, sí. Exactamente, si te lo dijera y fallara, diría, vaya, te era un boca chancla, pero si tira y te lo salva todo. Exactamente. Exactamente. Y bueno, con la partida vamos a jugar orcos contra los samuráis, que bueno, no estaban los planes porque no quería tampoco jugarlos muy de seguido. Pero sí, bueno, la gente la está esperando muchos meses, ahora también. Ya pueden aguantar dos o tres partidas. Pero es un duelo contra orcos que está bien. Entonces, esa partida sería para Patreon, pero como Max está montando un evento que daré más información, pondré en la descripción porque este vídeo estamos grabando ahora, pero no se subirá hasta dentro de 8 días. Entonces, pondré más información en la descripción. Pero básicamente el vídeo, aunque sea para Patreon, lo veremos como una especie de estreno, como si fuera un directo el día anterior, y ya cuando pase el estreno, pues lo dejaré en oculto para Patreon. Y bueno, pues hoy, 2000 puntazos, fuerza de choque, vamos a jugar barrio de limpieza. La misión, 32 con cuadrantes, 4 objetivos y 1 en el centro, 5 en total. Básicamente esta misión, pues es de las que le gustan a los Tau, ocupar y mantener. Que tienes que mantener 2 para conseguir 5 puntos, esos son los buenos. Ah, no, esos son los de dominación, la de ocupar y mantener. Ah, perdón, ocupar y mantener 1, perdón. Es de las que le gustan a los Tau, pero de verdad. Realmente le gusta. Esta es 1. Sí, es normalmente las de 5 objetivos. Sí. La de dominación suelen ser 6. Hay una que es de dominación y es de 5, pero esta no. ¿Vale? Esa es la más nazi de todas, pero esta no. Y bueno, la misión secundaria, que es asalto directo, que de hecho la hemos cogido los dos, es 3 puntos si captura el centro y si captura el del enemigo. Son 5. Básicamente. Y sí. Fácil, ¿por qué no? Y bueno, pues tenemos hoy, pues el mítico, Custodes contra los samuráis. Multo, si quieres explicarnos tú la lista primero. Sí, muy fácil, 4 colegas, Pedro, Multo, Cristian, el Pelo y el Asensio. El Asensio es capitán, El Asensio es el jefe, el que domina la estrategia. Muy sencillo, chicos, un batallón solo de Custodes, los Shadow Keepers, los guardianes de sombra estos de la hueste escudo. Que ya sabéis que al despertar psíquico de los Custodes, pues sacaros como una hueste de escudo. Básicamente, lo que me da acceso a una estratagema que es muy buena. Y el misionero de la guerra, que es el capitán en moto, lleva la reliquia de... O sea, miento, el rango de misionero de la guerra de ese,
de los Shadow Keeper, que era... mazmorra de éxtasis, ¿no? Mazmorra de éxtasis, correcto, que es que le da un menos uno impactable siempre, y cuando le pega a él a algún personaje le bajan uno la armadura y la invulnerable. Que bueno, está bastante bien, una figura que mueve 14 y perfectamente puede hacer... caza un personaje y ya está. Exactamente. Vale, tenemos también a Trajan Valoris, porque yo creo que auto-include, con la regla que tiene de regalarte una estratagema gratis y tal. Llevamos 4 unidades de custodio, de guardias custodios, llevamos 2 de 5 y 2 de 3. Todas las unidades, o sea, las 2 de 5 son 4 espadas y una lanza, y las 2 de 3 son 2 espadas y una lanza. Diréis, ¿por qué no son todas espadas? Por dos razones. Lo primero, cuando pillé los custodes no tenía tantas espadas, y lo segundo, porque por puntos, la lanza son 7 puntos menos cada custodio con lanza, y bueno, al final... No, pues... que son disparos de daño 2. Sí, sí, te deja quedar sin la lanza y todavía te enluma, ¿vale? Llevamos una unidad de 6 alarus con hacha de castellano. Llevamos el Vesila Magnífico. Explícanoslo a Laru un poco así por encima, ¿qué es lo que hacen? Ah, hacen muchas cosas. Son geniales para morirse también. Tienen, al igual que, o sea, a diferencia del resto de custodes, los Alarus son los Termis, tienen 4 heridas cada uno. Llevan el hacha, que el hacha los pone con fuerza 8. Baja, o sea, la FP en vez de ser 3, que es la que tiene la espada y la lanza, esta es FP 2. Pero bueno, por un punto de mando pueden ponerse con FP 3 también. Tienen acceso a una estratagema, por un punto de mando se ponen con FP 3. Son fuego rápido a 24, fuerza 4, FP 1, daño 2. Llevan los lanzagranadas, que son de 3 disparos cada uno, de fuerza 4 con FP 3, daño 1. Que está bastante bien, tienen una estratagema específica suya que pueden disparar a personajes. O sea, cuando ellos disparan pueden ser tarjetas de personajes, que está muy bien, porque con tanto disparo de daño 2 y tal, son, ahí capaces está la de clave. Matar, sí, son capaces de matar prácticamente cualquier personaje. Y bueno, pues el combate son bastante buenos, tienen buenas dinámicas. No pegan más, o sea, sufren mucho contra disparos en cierto modo, porque al no llevar escudo pues van con su vulnerable de 4 y fin. Pero en combate, una vez que se meten en combate, suelen ser de lo que mejor pega de la lista. Y para terminar, tenemos al Dreadnought, un Telemon, con doble puño. Que le, bueno, le elijo, le pago la estratagema prepartida. Ah, bueno, se me ha olvidado decir, perdona, que el capitán también lleva el rasgo este de este escudo, este de señor de... Destructor imparable. Destructor imparable, eso que cuando carga puede hacer un pilendum de 3 más 3 y cuando consolida puede hacer un de 3 más 3, eso es lo que se puede alejar del enemigo. Y la moto reliquia. Y la moto reliquia, que es la Águila Aura, que le da repetir carga y la invulnerable del 3 más. Y el Telemos, que también pagamos la estratagema prepartida esta de, no sé si es antiguo, no sé qué, o guerrero infinito de todos los tiempos y hasta el final. Yeah. Que le da más un ataque y le permite repetir carga, más los dos puntos que lleva. Y bueno, al final pues un Dreadnought Telemon, que es la versión más económica en puntos de este, y bastante enfocado a la hora de dar guantazo. Y bueno, el Vesila que te he cortado antes, el Vesila es Vesila Magnífica con un hacha de castellano, básicamente. Sí, vale, se va con inmunable del 4, sí, y bueno, sí. Vesila, sabéis, menos uno impactar en aura. Sí, menos uno para impactar en aura, correcto. Se gustó, bueno, son pocos, son pocos, pero cada uno cuenta. Mucho filtro, exactamente. Y bueno, pues misiones secundarias que ha cogido Molto, sí, básicamente dominación, que con tres objetivos ya la cumple, porque sí, es una misión de 5. Bandera. Claro, bandera. La fiesta de la bandera. Exactamente. Y asalto directo, que es la que la hemos comentado, de la misión, que correcto, la llevamos los dos. Sí, ahí nos vamos a encontrar en el centro. Por lo menos voy a poder decir que en el centro van a haber guantazos. Sí, van a haber palos, pero bueno. Vamos a intentar primero que lleguen los custodes y vamos a intentar suavizarlo. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a intentar suavizarlo. No te creas. Bueno, vamos a ver. Entonces, puntos de mando, ¿solo ha gastado uno? Solo gasto dos prepartidas. Dos gasto, en el del rasgo este, de la USTS especial del infierno, y el del Dreadnought, por lo que yo voy con 10. Vale, entonces nos quedamos con 10. Vale, pues... No sé si has comentado Trajan. ¿Lo has dicho? Trajan sí, lo he dicho. Vale. Bueno, el Trajan es que es Dios. Trajan es que... Te regala una estratagema. Te regala una estratagema, un personaje que es como un capitán y un teniente en uno. Da bien un combate. Bueno, no es una locura, son 5 ataques, pero bueno... Es un tío reconocido. Es curtido. Y sobre todo eso, que en un ejército como los custodes, que te regala una estratagema cuando tienes estratagemas de 2-3 puntos, que son súper importantes, pues bastante, bastante óptimo. Pues sí. Pues bueno, vamos a ver ahora. Vamos con el segundo reestreno de los samuráis, que hemos hecho algunos cambios. Las unidades que no pude sacar la otra vez, pues las he incluido ahora. Y vamos a ver qué tal funciona. De todas formas, hay cosas que todavía nos gustaría cambiar como equipo. Si esto tenemos pensamiento que vaya afuera. Y la otra, Outrider, probablemente también. Y bueno, la unidad estrella ya sabemos. Hay cosas muy divertidas con los marines. En camino. Bueno, básicamente llevamos un batallón. El señor de la guerra, que va a ser el capellán. Que lleva el Crocius Reliquia. Que este se llama... Bendición de Furia. Ya sabéis, fuerza más 2. FP menos 2. Daño 3.
Que esto sumado al mantra de fuerza y a la doctrina de los cicatrices, pues se ponen daño 5 bien fresco, que está bien, está bien. No está roto. Exactamente. Porque los marines no están rotos. El señor de la santidad. Están bien. Tiene el rasgo de orador elocuente, que esto es más uno a castear, más una letanía, y la estratagema de hacerla automática me cuesta un punto menos. Y creo que este ya está. Bueno, sí, la letanía tenemos la básica, la del mantra de fuerza y la del catecismo de fuego, que es una unidad. Cuando la tira, coge una unidad que está a 6, cuando dispara contra la más cercana, más una aquí. Luego llevamos a nuestro señor Khan, que se llama Gamillito en mi ejército, porque es mi ejército, básicamente, y creo que se llama así. No tiene más. Que bueno, como no es mi Warlock, pues no lleva su rango, que es bastante malo. Es que cuando mata a un personaje y tiene más un ataque para toda la partida, ¡oh! ¿Puedes probarte? Sí, sí, claro, ya sabéis que es un mata personajes. Yo de hecho no lo había usado nunca, pero está muy bien. Tiene una cosita en disparo que al 4 mata sí, una mortal. Sí, la isla esa que al 4 mata una mortal, que está muy bien, sí. Exactamente, así, pues bueno, él repite para herir contra personajes. Y lo más importante, que por eso se suele jugar, el más uno ahí en área, en combate, eso que eso acompañado con los Blade Wars, pues es la hostia. Y luego tenemos el teniente, el de la Indomitus, que este pues va con su espadica, con el escudo, la pistola Volquite y importante, llevamos el aura de ritos de guerra, que eso da el objetivo asegurado en aura, a 6 pulgadas. Si lleváramos el estandarte, pues lo podríamos hacer a 9, pero no lo llevamos, no es así. No. Nah, para 5 Blade Wars tampoco hace falta. Y bueno, luego, en opciones de línea, llevamos las míticas de intercesos, llevamos 2 de asalto, todas con espada de sierra, esto es para lo que es, ¿vale? Así que tampoco tiene más. Unas intercesos normales, que esta, por un punto de mando, va a salir por el borde, ya ahora explicaré por qué. Y luego llevamos nuestra escuadra de Outrider, 3 Outriders, que pues, para movilidad por la mesa, intentar coger algún objetivico y todas esas cosas. No esperéis matar ningún custode con ellos. No, disparan bien, ¿eh? Sí, bueno, sí. Disparan bien. Cuando disparas y tu rival salva al uno más, es jodido. Disparan bien. Luego llevamos la unidad de roto, moto. No, a ver, la unidad estrella a mí me gusta mucho, la de moto, que va con una moto de ataque con cañón de fusión, 2 rifles de fusión y el sargento con comifusión. ¿Vale? Este es la cuadra de la party. Sí, la fiesta. La cuadra party. Y luego tenemos los Blade Wars, 5 Blade Wars montados en un Impulsor, que el Impulsor no lleva la ametralladora, ¿vale? Porque no dan los puntos, es algo... Pero es lo único que queda. Pero está guapísimo, es decir... Pff, eso, es la, de eso es la hostia, es decir... Que lleve... Bueno, si es que mi ejército va a pajera. Y bueno, luego tenemos lo que puede ser que de ventaja, bueno, lo que puede ser, es lo que más va a costarle a los custodes matar, que son los Drenos, porque el menos uno al daño les pesa muchísimo. Aparte que salvo los Salarus y el Telemo, bueno, Traja también, todo lo demás le hiere a 5. Es decir, que es jodido, salvo el Capitán que repite para ir cuando carga. Sí, pero vamos, no es objetivo. Pero bueno, no es lo que le gustaría cargar. Lo que entrenó, o sea que... Exactamente, porque el menos uno al daño ese va a ser clave. Al final, lógicamente, si están en el centro, pues lo acabará matando, porque esto es como todo. Todo duele. Todo, sí. Todo duele. Entonces llevamos 2, llevan el Ícaro y todo. Y por último, creo que ya no me dejo nada más, ¿no? Llevamos los Erradicator, que tampoco los jugué en la otra partida. Los vamos a sacar seguramente en mesa. Y pues esto es todo. En misiones... Llevamos luchar en todos los frentes, como tengo unidades bastante móviles, de hecho, a lo mejor, por ejemplo, el Impulsor cuando deja los Blade cuando tiene que dejarlos, también se puede mover, por lo que es una misión factible para mí. Llevamos asalto directo, la de la misión que hemos comentado, por lo que vamos a tener palos en el centro, y llevamos los disruptores. Ah, amigo, ya sabemos para qué están ya estos tíos. Porque hay una persona que sale por detrás. Ya sabemos por qué estos tíos van a salir por ahí. Sí, ya sabemos. Quería asegurarlo, además, voy a decir... Lo que ustedes es el típico ejército que a lo mejor lo veis y te confía. Yo, al haber jugado contra Puche, pues es como que aprieta un poco así el culo. Pero también tiene una cosa muy buena, es que no conceden secundaria. Es decir, no puedes hacerle misiones de matar. Es decir, un Tau ahora mismo contra estos tíos es que no puedes hacer nada. No pueden hacer puntos, es el problema. Pero bueno,
Pues nada, chicos, esto es todo. Vamos a pasar con el despliegue y ya, pues a darnos amor. Sí, esto va a ser muy intenso. Va a ser intenso. Sí. Muy bien, chicos, pues ya tenemos desplegados los ejércitos. Hoy estamos aquí por el espectáculo. Por el espectáculo puro y duro. Por el espectáculo. Esto es espectáculo. Y bueno, pues tenemos mesa bonita, tapete genial de Bandua. Mirad ahí, detallico del bueno. Con objetivos de Bandua, recordad, 40 milímetros de círculo central, 3 pulgadas hasta el borde, no necesitas el metro para nada. Exactamente, olvídate de medir. De los metros, olvídate, los metros son cosas del pasado. Exactamente, puedes medir a ojo como en Las Vegas. Bueno, y la escenografía va a ser todo lo que estáis viendo aquí, va a ser ligera y oscurecido. Lo que sí deberíamos poner alguno condensa molto. Ahora que lo estamos, podemos poner si quieres los que son dobles. Eso condensa. ¿Eso qué hace? Menos uno empastar, si pasa a través. Pero vamos, si es que como nosotros realmente vamos a dispararnos de cerca. No, si tú tienes menos uno ya. Ya, pero que no me puedes poner a dispararme ahí. No te puedo disparar. Ah, ¿pero es densa y oscurecida? Sí, por si estás dentro algo. Ah, si estás dentro, pues. Claro, pero no vamos a estar dentro, así que por eso no hemos hablado de poner ningún densa por eso. Pero mira, podemos poner este. Y ese de aquí, densa. Ya está, condensa. Oscurecido. Y todos los demás, oscurecido. Hasta este es oscurecido también. Sí, porque somos así. Porque un pedruco. Pero muy oscuro. Realmente era lo único que nos afectaba. Porque a mí me da igual tener menos uno contra Voltor, que tampoco me va a matar disparando. Y él ya tiene el Vesila, por lo que. Sí, es un poco. Bueno, vale. Sí, venga. Densa, bien. Bueno, vale. Pues Molto ha ganado la tirada para elegir lado con un gran Byron. Ha sacado Byron. Un pasote team. Saca un pasote team, sí. Y bueno, pues explícanos el despliegue. Pues mira, muy sencillo, todo escondido para que no me dispare. voy a hacer un resumen. Básicamente, ahora mismo como han cambiado las reglas, yo no tengo ningún interés en empezar esta partida. De hecho, si no empiezo sería una gran alegría. Ni yo. Empezar es un marrón ahora mismo para los dos. Entonces, lo he desplegado todo, protegido con un oscurecido, estoy a movimiento de coger el objetivo del centro. Y bueno, tendré que dividir la fuerza llegado el momento, porque yo sé que por aquí me va a entrar con todo el grueso este. Pero tendremos que ver cómo lo vamos gestionando. Hay que gestionarlo como sea, ¿no? Sí, esto es una cuestión de gestión y tal. Muy bien, pues yo, vamos a explicar por aquí. Tenemos, lo único que hemos puesto así un poco más retirado son los erradicados para no comerse algún tiro tonto. Porque al final, pues bueno, que muera uno, pues son dos tiros menos de fusión que los vamos a necesitar. Pero tenemos, la unidad de motos gorda en el flanco derecho, vale, el izquierdo para vosotros.
Y la otra Durraya en el otro. Vamos a intentar coger el máximo posible de objetivo. Los Dreadnoughts, como son muy fuertes, van al centro. Van a ser un poco pues lo que se va a comer los palos en medida de lo posible. Y tenemos aquí el Impulsor con los Blade Ward y el Khan, que ya veremos pues, para dónde tiene que tirar, si vamos primero, si vamos segundo y todas esas cosas. Teniente y Capellán, que lo tenemos allí, cerca del grueso. Y los intercesos, que recordamos que salen por el flanco. Tenemos que hacer unos ricos esclambes. Ya, sí. Vale, pues, Molto, te tiro yo al lado primero. ¿Quieres ver este uno? No. ¿Quieres ver el uno? No quiero verlo. ¿Un tres? Dame un 1, un 2, joder. ¡Un 4! ¡Vamos! Pues, Molto. Ha ganado dos veces la tirada. Esto es una putada. Te juro que es una putada. Sí, bueno. Sí, lo es, lo es. Pues nada, chicos, comenzamos con el turno 1 de los custodes. Final de la fase de movimiento del turno 1 de los custodes de Molto, ¿vale? Sí. Bien matizado. Bien matizado, bien matizado. Muy bien matizado. Y bueno, pues como ya sabéis, no queríamos empezar ninguno, le ha tocado a Molto y entonces... Ha sido un jamón, o sea... Es el turno de los sacrificios. Es un asco, o sea, lo odio. Pero hay que puntuar, entonces pues es lo que hay, chicos. Básicamente movimiento, avanza por aquí, banderas por aquí... Esta gente que también ha avanzado y se ha colocado aquí. Correcto. Y ahí tenemos un payo que se ha sacrificado por la patria. A ver, lo he movido aquí. Tiene aguante, o sea, tiene un cierto nivel de capacidad que tal vez, con suerte. Tocando el espíritu de buche, bueno, menos uno impactarle, invulnerable del 3 y tal. Con suerte, lo mismo, consigo que aguante un poco. A lo mejor, que yo creo que se va a morir, pero a lo mejor. Y necesitaba estos 3 puntos, sí o sí. O sea, algo que yo no podía permitirme. Era muy necesario. Entonces yo no quería empezar, he dicho, bueno, los Alarus no los puedo sacar, pues que me los fríe, sobre todo con el FP2 de estratagema. Bueno, lo podría usar estratagema, pero no quería sacar ni Telemon ni nada, porque me sufro mucho con ese FP2. Entonces he decidido, mira, me voy a quedar un turno aquí conservador, voy a coger los 3 objetivos, hago mi dominación, hago asalto directo de la misión. Correcto. Esa unidad va avanzando por ahí por el flanco, aquí ya hay 5 custodes, va avanzando por ahí por el flanco para coger el 2. Obligarte a bascular a ti un poco hasta este objetivo, que no me tires todo al centro. Y bueno, pues ya poco más. A pasar el turno, apretar así. Apretar el objetivo, bueno, ya está. Se me olvida, chicos. Fase psíquica, a que no. ¡Ay! ¡Ay! Mira, fase de disparo, a que no. A que no. Vale. Fase de carga. A que no. Oye. He llegado, pero no. Pero no. Pero no. Vale, chicos, pues nada, turno táctico, sencillo. Sí, un turno de posicionamiento, de eso, de maximizar los objetivos secundarios. Yo necesito maximizarlos, si no... Son 6 punticos ya que se hace, 3 de dominación y 3 de asalto directo. Y nada, pues finalizamos turno 1 custode y vamos con el turno 1 de los espadas sombrías. Final de la fase de movimiento del turno 1 de los espadas sombrías. Y vamos a intentar, pues... Lo poco que ha salido de custodia, a ver si lo podemos matar. ¿No, Molto? No estoy tan de acuerdo. Pero... No estás tan de acuerdo, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos, explicamos movimientos. Por aquí, las motos solo han movido, porque con las 14 pulgadas llegaban de solo al objetivo. De hecho, lo he dejado lo más atrás posible. Están a algo más de 14 de esta gente, por lo que pues, moviendo 6, pues una carga de 8. Esto aquí sigue embarcado normal, porque bueno, hemos estado pensando bueno, si bajarlo o no bajarlo, pero al final digo, si es que ahí está muy bien. Aunque no le pueda poner el daño 3, está muy bien. Los erradicatos que van a disparar a esta gente de aquí, que está perfecto.
los intercesos que están haciendo la primera de Sclamb en mi zona. Teniente por ahí. Hemos gastado un punto de mando para que este tren nos dé aura de capitán. Que me llegó una sorpresa. Que yo no sabía, por lo típico de estar jugando toda la vida, Marines. Que el aura de capitán es para todo el turno. ¿Vale? Antes solo era una fase. Es que resulta que los Marines no están rotos. No, no, están bien. No están rotos. Vale, entonces antes era en cada fase tú lo tirabas y dabas el aura. Ahora no, ahora todo el turno. Venga, perfecto, genial. Y ahora por allí, el capellán que ha dado dos letanías. La de... Va uno a ir, la más cercana. Y la repetís para impactar en combate. Correcto. Entonces, las motos pues van full. Y hemos gastado dos puntos de mando con ellas. Han avanzado, van a poder disparar las armas. Normal, todas, hasta los bolters. Y llevamos también el... A ver si me sale, te lo digo. ¿Cómo se llama eso? Ay. Lo de... Sí, menos uno impactarle. Sí, correcto. Menos uno impactarle, correcto. Que, es que no me salía, ¿eh? Dios, me he quedado ahí las cosas del directo, sí, nene. Y bueno, pues vamos con la fase psíquica. Te tiro un castigo. ¡Ay, qué chiste! Te disperso. Bueno, vamos a disparar. Vamos con lo importante. Vamos a empezar por allí. Fisiología. Vale, solo te llevo al 4, ¿no? Correcto. ¿Los voltes también? Todo, sí. No, pero ¿los voltes quieres que te lleve al 4 o al 5? Los voltes también. Los voltes quiero que me lleven al 4. Vale, bueno, si te van a ir al 4 porque tengo el más un nariz. Eso es verdad. No, sí, correcto. Eso es verdad. Claro. Vale, pues te tiro las fusiones, que son dos del cañón y tres fusiones normales. Por lo que a son. Cuatros. Todo esto al 4. Pues entran dos. Me gusta cómo piensa tu momento. Entran dos, que te voy a gastar un coman aquí. Vale. Me voy a 8. Pues entra también. ¿Cómo se te ha puesto el cuerpo? Me acaba de hacer un sudor. Y al 4. Una. Suficiente, ¿no? Sí, fallala, ya está. Vulnerable de 3. ¡Ay! Bueno, esto es... ¡Gacho, cuidado! No me lo mates. Vale, y ahora los bolters, que son 9 motos. Pues te la voy a tirar de 3 en 3. ¿Vale? Muy bien. 4. Uy, este daba. Al 4. Y a 4. A 4 por el más 1 herida. Sí, correcto. De momento van 4 heridas. Te vuelvo a tirar. Sí, vuelvo a tirar. Son 4, 4 y 4. ¿Hemos hecho 4 heridas? 4 de momento. Llevamos todo esto por aquí. De momento son 6 más. No, estos son impactar. Sí, ya sí, llevo aquí. 6 más y... No. Nada más. 4 de momento. Qué duros que son los custodes, ¿no? No. ¿Sí? No. Pues estoy viendo que son 6 más. Sí, pues 10 salvaciones. Al 2. Pues fallo. Sí. Me ha gastado un coman. Pues. Repetir una. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¿Cuántas heridas tiene? Tiene, creo que 7 o 8, no lo sé. Te lo voy a decir. No, 8 seguro que no. O 7. Si andaba 7, se va a 5. Bueno, pues. Va a ser duro. Vale, pues te tiro el. El capellán avanzó por lo que sé nada. Los intercesos avanzaron por lo que sé nada. Vale, vamos con los erraticatos. ¿Te parece? Me parece. Pues toma, coge esos dados para ti. Pues son 6 disparos. Que te disparo dos veces. Pero bueno, tengo que tirarte 6 y luego 6. Así que vamos por la unidad de custodes del centro. Repítenlo uno. Para ¿vale? 4, acuérdate, porque estás a. Ah, bueno, el vecino, vale, perdón. Y esto va a 3. Repitiendo unos por el teniente. Pues dos. Pues voy a tirar. Dos a escudo. Tengo a escudo. Una. Vale. Pues ¡ay! Ya he repetido, no puedo volver. No, no puedo repetir. Me quedando bien. Vale, y ahora volvemos a disparar. A cuatro. Vale. Y a tres. Y repito el uno. Pues cuatro. Cuatro más. Pues dos heridas. Primero. Primero, que le queda. Pues se muere. Pues se muere. Y el segundo. Que se muere. Y ya solo queda la lanza, ¿no? La lanza está el primero. El primero. Ha hecho bien. Para claro. Cogiendo, exactamente. El que está cogiendo ahí a full power. Vale. Vamos con las motos de aquí. 12 disparos a esta gente. A esa gentuza. Vale, pues son 4, 4. Y 3, me falta uno. Vale, está ahí. ¿Me lo puedes coger, por favor? ¿Este? Correcto. Oh, sí. 3, 6 y a 5.
Aquí no repetimos nada porque el can está en el tanque. Está viendo la venir. El can está diciendo, madre mía, 5. ¿Uno? Una herida. Se lo voy a tirar con menos 1. Se lo voy a tirar. ¿Escudo o lanza? Vamos a quitarnos la lanza. Venga. A 3. Salva. ¡Buah! ¡Qué fresco! Vamos con los Dreadnoughts, que es lo último que me queda por disparar. Que voy a tirar el todo menos el Gatling grande a este hombre de aquí. Y el Gatling aquí. Es decir, el Gatling grande a esta unidad de 5. Por lo que ahora son 8 disparos el pequeño. Voy al 4. Por el menos 1. Repitiendo unos. A él también le afecta. Vale. Y tú tienes R5. A 4. Pues 3 heridas con menos 2. Menos 2, me voy a burlarle de 4. Pues una herida queda. Le queda una. Pues vamos ahora, pues me queda el Ícaro. Son 3 tiros. Nada. Repito, vale, ¿no? Nada. Nada. Y los 2. ¡Oh! 12 tiros. Dos. Pues todo esto. 4, repitiendo unos. Bueno, esto es un sueño, es decir, si lo mato con esto es fantasía pura, Pero una herida, Y eso a 5. A 5, por eso te digo, pero. ¡Oh! Pues mírala. ¡Oh! ¿Quieres verlo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué duro! Vale, y ahora los 12 del Gatling. Que son, pues todos los que tengo aquí. Joder, yo también. A la otra unidad, que estaba al 3. Esto es duro. ¿El Gatling grande es fuerza 6? ¿Puede ser? Es fuerza 6, sí, a 3, 6. Perdón. Tenemos aquí un barraquica. Y ahí repetimos los 2-1 por el maravilloso teniente. Vale. Pues. Son 6 salvaciones. A esa unidad de guardia de allá que está sin tocar. A la atrás, sí. Que ha salvado antes con uno de. Sí, pero como no ha sufrido herida, ahora podría cambiar. ¿Después ese de Lancer que ha tirado antes? Creo que sí. Pero como no ha sufrido ninguna herida, no tengo. Pues tú irás a mi arma. Menos 2, me iría a 3 con escudo y me iría a 4 con la lanza. Exactamente. Me tiras con la lanza. Venga. Vamos de 3 en 3. Toma ya. ¿Tía? Y falla una solo. Vale. Entonces le quedan 2 heridas al de la lanza. Vamos ahora con el repulsor. Perdón, el impulsor. Impulsor. Repulsor es lo que va a hacer como quieras cargarme. Va a repulsarte. Si es que quiere. Si es que quiere. Vale, este hombre va a disparar su rifle a corta. Ya sabéis, rifles como los de los intercesos. Al 4. Ah, por ese hombre que hay ahí. Está en aura del. No, no es core. No es core, es cierto, verdad, perdón. La falta de costumbre. Y a 5. Vamos. Una herida. La suficiente, Bueno, uno. La suficiente, ¿eh? No, no, no. Vale, ahora vamos con el Dreadnought que va todo menos los 2 Gatling. A ese hombre de allí y los Gatling aquí. Correcto. Pues empieza por los grandes si quieres. Ah, no, 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 vamos con el Ícaro. Un tiro que no da y los fractormenta que son 7. Vale, que lo tenemos aquí. Aguanta, repitiendo unos. Este daba. Sí. De momento van 3, repetimos los 2-1. Que entra otro más. Y a 5. Y 2 heridas, repetimos el 1. Vale, 2 heridas. Al 2 más. Pues ya está. Y ahora el Gatling, vamos con el gordo. Que tenemos aquí. Me falta un dado de cicatriz. ¿Está por ahí? Ay, que me lo ha robado. No te creas. Vale, esto va a 13, repitiendo 1. Este es el grande, esto va a 13. Repetimos el 1. Vale. Pues todo eso. Pues bueno, voy a ir tirando por el. Claro, tienes que ir tirando de 2 en 2 ahora mismo, la lanza. La lanza. Dos primero. Pues le entra una ya. Se muere. Y ya todo lo demás. A pajera. Pues todo herida, le queda una herida. Le queda una herida, un escudo. El de atrás, me imagino. Sí. Vale, este de aquí. Y me falta el Gatling pequeño. Que dame los dados. 4 más. Vale. Repetimos este. Vale. El Imperio del 2 se construye dado a dado. Dado a dado, como diría Juan. Saludos, Juan, Y a 4 herviendo unos. Pues 4 heridas con menos 2 igual. Pues 3 más. Pues una herida más se muere justo entero el otro. Pues ya se han convertido en escuadras de 3.
Vale, pues vamos con la fase maravillosa de carga. Espérate, que quiero ver a cuánto estamos aquí, a ver si una zancadilla podría estar curiosa. Ay, la zancadilla. Estamos a menos de 4, si es que necesitas un 3 para llegar, si te bajo una media de 3 necesitarás un 6 para llegar. Es fácil la carga, hay que tirar la zancadilla hasta un punto de mando, pero claro, si saco un 6 te va a una carga de 9, que no es ninguna broma, es que esto es... Conclusiones de muerte. Bueno, te puedo tirar de las motos mientras, si quieres. Ah, sí, esa es gratis. Mira. Un 6, vale, y ahora decídeme la otra, ¿quieres pensarlo o lo hacemos ya? Muevo las motos y te lo piensas mientras. Y vamos ahora con la carga del tren, ¿no? Que Molto al final decide no gastar la granada zancadilla. Así que, pues carga muy fácil. Un 8, habría vale, llegado, habría llegado. Pues ya está. Vale, pues lógicamente voy a pegar primero con las motos, porque aquí que me interrumpa es como que... ¿Lleva alguna arma especial? No, porque bajo en uno la fuerza. Pero es una estratagema. Sí, un punto de mando, estratagema Sadokipe, te pongo fuerza 3. Fuerza 3 para que te llegue a 6, sí, vale, pues 6, pues ya está. Yo gasto la estratagema para hacerte mortales con la carga, vale. Solo hay 4 tíos, a una pulgada. A 6, te hago mortales. A ver si le puedo hacer una, por lo menos. Pues una mortal, se va a 4 heridas. Hay que apretarle a ese capitán, a ver si lo puedo... A ver si lo puedo matar. Ah, 7 puntos, vale un punto de mando esa estratagema, ¿no? Sí. Vamos a comenzar la fase de combate con las motos, que son todo este ataque de aquí, que son motos de ataque y las motos que van con fusiones, que esto sí. No tiene FP ni nada. Y bueno, comentad, chicos, muy importante. He usado la estratagema de los Shadow Keeper de menos uno la fuerza, ¿de acuerdo? Por lo que él va a pegarme a 6, me va a ir a 6. Sí, sí, y sí, sí. He usado la habilidad de Trajano para usar la estratagema de que no puedo repetir nada contra esta unidad. Por lo que. Pues nada, a 4 sin repetir. Sí. Esto para acá. Lo que tiene. Los custodes te mandan al nervio. Y a 6, Pues una herida. ¿Esa lleva FP? No, esto no. Esto es solo de las normales, ¿no? Pues salvo. Vale, ya tengo que tirarte 15. Pues que te voy a tirar. Te tiro 10. Sí, pues. Y luego 5. Lo de no se puede repetir. Eso es sí, crema, ¿eh? Más, Dios. Esa estratagema es crema. Esa estratagema es Dios. Dos heridas. Tírame los otros 5. Entonces van 2. Y dame ahora un par de 6 en más. Qué fácil, ¿no? Uno más. 3 heridas. Ya no se muere. No. Objetivo cumplido. 2. Pues le quedan 2. Dos. Perfecto. Si pues... no usas la estratagema, lo mismo se iba al netplay, ¿no? Pues sí, es probable. Repitiendo todo para impactar y yendo al 5. Por eso digo, creo que ha sido una buena decisión porque eso vale punto. Pues claro, tú gastas, es decir, gastas dos cosas, ¿no? Yo he gastado dos cosas. Una, he gastado un punto de mando en ponerte menos uno a la fuerza de todos los ataques contrarios y he gastado la habilidad de Trajano para conectar vale. La estratagema de que no repita nada. ¿Tú en punto de mando ahora mismo cómo estás? 8 tengo. 8, yo estoy en 7. Sí. Vale, ahora vamos con el tren, que me imagino que no va a gastar nada, ¿no? Pues el tren no son 5 ataques. ¿Sí? A esto va el 3. Repetimos los 1. Uy, y ahora el 2. Ah, sí, es fuerza de 14 o 16 o algo así, ¿no? ¡Oh! ¡Toma nota! Bueno, voy a gastar un coma por lo menos a ver si lo puedo matar, tío. Ponme en 6, ¿vale? De acuerdo, tiro salvación. Ah, se salva. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Se ha salvado. Cosas que pasan, tío. Qué diversión más grande. No ha sido mi mejor turno. Qué diversión más grande. Te pego. Pégame con el que quieras. Te pego con el guardia. Ahora me hace 6 heridas al guardia, ¿sabes? 3 ataques al 2. Vale. Y al 5. 5 más. Pues 2 heridas a menos 3. Lo que te estoy diciendo. A 6. Pues entre los 2. Venga, 6 heridas. Pues. Nada, 2 heridas. 3. Es que no, es menos 1 daño. Ah, es cierto, perdón. 2 heridas. Dos heridas. Ya las voy a pegar con el capitán. Me quedan 11. ¿Y el capi que son 5 ataques? 5 ataques. Pues venga. Al 2 repitiendo 1. ¿Fuerza? Fuerza 6. Al 3. Pues 4 heridas. ¡Hala! 4 heridas, espérate. Date un coma ni te tiro una más. Es que te puedes pegar ahí 8 comas. No, lo vas a pegar en viaje. No le vas a gastar más comas. 4 heridas menos 3. Pues salvo una. A ver, 3 en 3. Primero, 2 heridas. Se muere uno ya. Segundo. Ya está. Ya está. Son 3 heridas. Ya, pero 2 heridas, se muere y se moría con el siguiente y este, ya está, no hace falta que tiraras más. Si te mataron. Pero bueno, da igual, vale. Vamos, 2 heridas y 1-3. Que no hace falta que tirara este dado porque ya se moría la moto, por eso te lo estaba diciendo, pero bueno, ya está. Se mueren dos motos, ¿no? Se mueren dos motos, ya está. ¿Cuál te quito? Te las quito yo y listo, si ya no hay más que hacer. Corre. Bueno, espérate, no, que yo ahora consolido un de 3 más 3 con el capitán y puedo alejarme.
Son 5 pulgadas. Pero tienes que dejarme a mí que consolide también. No, pero tú consolidas antes de que yo pegue. No, después de pegar yo. Sí, por eso, antes de que yo pegue, consolida. Claro. Por eso, hacemos el movimiento. Correcto. Tú has sacado un 4. 4 y 2, o sea, 4 y 3. Que son 2 pulgadas son 5 más. Pulgadas. Y ya está, pues cerramos el turno, ¿no? Yo tengo. He conseguido lo de. Sí, el objetivo. Ese, y 2 puntos de cuadrante. No era tan importante, pero bueno, ese tío pues, podría haber muerto, solo queda una herida, de hecho. Aquí hemos matado un par. Y si es que realmente no hemos matado nada. ¿Podemos confirmar que los custodes son duros? Sí, podemos confirmarlo. Pues nada, chicos, finalizamos el turno 1 de los espadas sombrías y vamos con el turno 2 de los custodes. Final de la fase de movimiento del turno 2 de los custodes. Y bueno, pues si salen las cosas medianamente en condiciones, pues Molto puede bajar bastantes cosas este turno. Vamos a ver lo que pasa. Puede hacerlo. Esto es como todo, el destino es caprichoso y todas estas cosas. Pero tiene que salir, ¿vale? Básicamente, aquí va a intentar cargar a las motos, pero correcto, sin visión, para no tentar un defensivo. Sí, para no tentar un defensivo. Va a intentar disparar con todo al Dreadnought y cargarle luego con los Alaru. Uh-huh. Y este hombre de aquí va a intentar cargar aquel carga de 8, repitiendo, por el mismo. Correcto. Y estos de aquí, que ha tenido vuelto el dilema, pues se la juega una carga de 8 que podrá repetir con un command point. Que si la falla, pues la repetirá, y si la vuelve a fallar, pues se queda ahí. Y ya está, mirando al Nerpio. Exactamente, se come un mojón. Y ya está, la idea de este turno es matar a estos dos. Esto creo que no daba a matar eso, pero me quita el objetivo. Sí, el objetivo, eso no, para matarlo no. La misión es que lleguen, te intenten matar una moto, que por lo menos ya te he matado algo. Exactamente. Y el objetivo me lo quedo. Y ya está, y allí, pues cargar allí, si mata pues 3 motos más, 2 motos más, pues eso que se ha quitado. Para motos me convencerían. Exactamente, y ya está, pues Molto, vamos con el castigo. Smite. No. Vale, pues voy a empezar fase de disparo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a empezar con el Telemon, que le va a disparar todo al Dreadnought que tengo aquí delante. Sí. Son 4 de 3 de los lanzallamas, que son 3, 4, 5, 6, 7 impactos. ¿Fuerza? 6. Pues a 5, ¿FP? FP 1. O FP 2, espérate, te lo voy a mirar. Bueno, ¿una solo? Una solo, de momento. Voy a tirar, ¿vale? Vale, que repito los unos por Trajano. Vale. Nada. Vale, pues a 5 salvaría seguro. Exactamente, salvaría seguro. Y me faltan los 7 disparos de los lanzacohetes de arriba. Que van a todos repitiendo unos. Correcto. Y a 5, repitiendo los unos. Vale, y repite el 1. Esto es FP-1, sí, seguro. Uy, una de momento, ¿daño 1? Daño 1. Pues una herida más, le quedan 10. Daría igual que fuera daño 2, pero daño 1. Ahora, los Alaru, gasto un punto de mando para que disparen 2 veces. Vale, ¿disparan al mismo objetivo directamente o qué? Sí. Vale, que no es una estratagema esa de final de fase. No, es cuando tú alejas una unidad, pues disparan el doble con las armas de fuego rápido. Ah, vale, que dispara el doble. Los lanzagranadas no disparan doble, disparan solo las hachas doble, ¿vale? Venga, pues tírale. ¿Qué por serían? 12, 6. 24 disparos de hacha. Correcto. 24 tiros frescos. ¿Qué va a tirar? 12 y 12. 12 dos veces, ¿de acuerdo? Venga, va. Al 2, repitiendo unos. Tira de fuera. Vale. Que... eso lo quiero para salvar, Molto. Creo que. Eso lo quiero para salvar. Y esto va a 5, repitiendo unos. Ya. Yeah. 3 de momento. De momento van 3. Tíramelo otra vez. Y esto es FP-1. FP-1. Al 2, repitiendo unos. Y a 5, repitiendo unos. 4 más de momento. 4 y repito este 1. 4 más. 3 y 4, 7. De momento con menos 1. Vamos al 4. Mira con todo. Pues 5 heridas de momento. Ya quedan 5. 6 de 3 de las 12 granadas. Que son 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Básicamente. 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Básicamente, Molto, básicamente. Ahora repitiendo unos. Metimos ese. Vale. ¿Fuerza? Fuerza 5. Fuerza 4, pero FP3. ¡Oh! 5. No lo mata. Bueno, 5 más. 3 heridas, repite los 1. Repite los 2 unos. 10. 3 heridas, menos 3. 3, 6 es fresco.
Pues le quedan dos heridas. Le quedan dos heridas, que es justo lo que estábamos pretendiendo. Vamos con el capitán, que va a disparar a Gorta sobre el Dreadnought, que sí. Le quedan dos heridas. Dos vueltas, al dos repitiendo unos, por sí mismo. Y a cinco. Y ahora a cinco sin repetir nada. Que lo puede matar. Es tres heridas a tu armadura. Vale, ¿puede...? ¿Tiene algo más para disparar? No, ya es combate. Pues se muere. Si quieres gastar un combo. Me interesa que me puedas cargar aquí. Porque ya que me metan los Alaru a los dos. Como que me metan los Alaru y el Dreadnought al otro Dreadnought no me hace tanta gracia. Pues te vas a 5 puntos de mando. Sí, repite. Venga, vamos a intentar salvarlo. Se salva, con una herida. Una herida, ese es muy ayu. Vale. Pues sí, creo correcto, que disparo. La espada solo dispara a 12, pero es que no me voy a molestar ni en disparártelo porque. Bueno, sí, te la voy a disparar porque como es solo. Esta de aquí, ¿no? Sí, tres disparos. Sí, son tres disparos y como no te puedo matar a la moto, para reblandecértela. Al 2 y al 5. ¿Me la vas a reblandecer? No te la voy a ¿Me la vas a reblandecer? Vale, y terminamos fase de disparo y ya pasamos con fase de cargas. Pues venga, cargamos. ¿Directamente tiro? Vale, pues sí, el capitán está aquí. Carga. Necesitamos un 4 para cargar, repitiendo carga, llega. Ya está, ponlo. Fresco. Apañado. Vuelve a coger el objetivo. Correcto. La unidad de el Telemon. El Telemon, carga de 8. Carga de 8. Aquel Dreadnought de allí. Dámelo. Repito. Por regla propia. No me lo des. Nacho. Perfecto. Nacho, no me ha gustado. ¡Qué fresco! ¡Qué fresco ha estado eso! No me ha gustado nada. Esos tres custodios. Carga de 8. Dame una. Venga, esta sí. Sí, esta sí. Me la debía. Los pongo aquí directamente sí. Delante, ¿no? Cogiendo el objetivo contundentemente. Sí, a ver. Lo que el Imperio te lo da, el Imperio te lo quita, ¿sabes? Vamos ahora con la carga de los Alarus, que se la juegan a carga múltiple. Sí, voy a intentar meter aquí y a este tren, ¿no? Correcto, pues dale caña. Carga de 8. No. Repito por el coma. No sale. ¿Te vas a cuánto? A 7 coma. A 7 coma. Y ahora Trajan, carga de 5 al tren, ¿no? Trajan 4. 4, ¿no? Pues bueno, sí, porque atraviesa esto. Y voy a intentar meter al Vesila también. Pero vamos, que eso está muerto. No llega. No, Vesila no va a dar porque ya tiene que pasar. Tiene que rodear a esta gente. Muy bien, pues. Vale, pues, ¿con qué me pegas primero? A un arriesgo de que este. Hmm. Me puedas pegar y matármelo, no te puedo dejar que ese Dreadnought me pegue a Trajan. ¿Seguro? Sí. ¿No, no puedes? No puedo dejarlo. Venga, vale. Voy a pegar primero al Dreadnought al Trajan o al Dreadnought. Venga, dale caña. Está todo, y esto al 3 repitiendo unos. Vale, pues eso menos 2. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Cuántas son? ¿5? Sí, 4. ¿4? ¿Nada más? Nada más. Se muere mucho. Vale, vamos a ver si explota, que estaría bien. No, no estaría nada bien. ¿Un 6? ¡Ay! Lo he visto pasar. Muy bien, chicos, pues gastamos contracarga con las motos. Hemos hecho ya el movimiento, por lo que pegarían 5. Son 3 con sierra y 2 normales. Molto gasta lo de menos 1 la fuerza, pero voy a tener repetir todo para impactar por sí, el capellán. Porque la letanía dura hasta tu próxima fase. ¿No? Sí, la letanía es hasta que vuelva a recitar otra vez. Vale. Entonces, todo esto es de sierra. Repitiendo. Correcto. Es muy importante matar a este tío. Sí, porque a ti te da puntos de victoria. Es decir, me da puntos de bueno, dices tú, sí, hemos gastado puntos. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿vale? Esos son sierras, ¿no? Sí, estos son sierras. A 6. Estas son las que nos importan. Vamos a sacar aquí 4, 5, 6, pues nada. Y ahora lo otro son 4 ataques. Había que hacerlo. No, no quedaba otra. Vale. Falla. Y ninguna herida. Pues nada. Pues ya activo yo con todo. Sí, te queda aquello y a los Raiders también. Al 2 repitiendo unos. Y ahora al 3 repitiendo todo porque te cargo. Correcto. Que bueno, está bien que repitamos todo. Porque si no, pues 2 heridas. 3 heridas. 3, 3, 3. A 6. Porque fuerza 6, ¿no? Si fuerza 6, repitiendo 6. Uy. Pues uno. Que se muere uno. Se muere una. Otro. Se, una herida y. Y. Se muere dos motos. Lo que hemos dicho. Vale, pégame aquí y quito motos ya todas y cerramos el turno. Estos son 9 ataques, ¿no? 9 ataques. A 2 es 4. 2 es 4, venga. Falla 1. Y este 2 FP menos 3, ¿no? FP menos 3. Hostia. Pues 3 heridas a 6. Pues entrar a 3, tirado 1 en 1. 1, daño 2. 2 heridas.
3 se mueve 1. Justo lo que yo pensaba. Perfecto. Muy bien, chicos, pues ya hemos retirado bajas y ahora vamos con lo último que queda este turno, que son los 9 ataques de esas motos, que no aspiramos a que hagan demasiado. A 3s. Vale. Y a 5s. Están perezosas. 2 heridas. A menos 1, me pasamos al 2 de culo. Correcto. Pues chao. ¡Ey! ¡Una herida! No, que salvo, salvan a la chapa de uno. Con menos ah, cuatro. Vale, es verdad, el escudo de tormenta. Claro, que claro, sí, que no está roto el escudo. Ya, no está roto. No, estamos bien. Vale, pues. Vale, tenemos lo del objetivo central, que son 3 puntos, y dominación, que son otros 3. Las banderas que ha puntuado. Y ya está, y de primaria. Y al inicio de tu turno tú solo vas a puntuar. Oh. Voy a puntuar 5, ya está, así es que el capitán no se muere, el cabrón. ¿Para qué está? La vida, para eso están. Escucha, está rentando sus puntos. Buah, no, ese tío es la hostia. Está rentando sus puntos a los niveles. Muy bien, chicos, pues nada, finalizamos turno 2 de los custodes y vamos con el turno 2 de los espadas sombrías. Final de la fase de movimiento del turno 2 de los espadas sombrías, el turno más tenso y apretado de la historia. En la historia, sí. Así que, pues vamos a ver qué pasa. Va a estar complicado, pero bueno, vamos a intentar asegurar aquí. La intención es intentar asegurar este objetivo para mí. Vamos a allí, he gastado un punto de mando para dar aura de capitán con el Dreadnought, que va a ser muy importante. Sí. Este está aquí simplemente pues, para dar un poco el follón. Uh-huh. Y básicamente es para que el Teremo no tenga no quiere ir para allá, ¿sabes? Ahora, si quiere venir para acá, que venga para acá y yo me voy para acá. Exactamente. Básicamente va a ser eso. Y aquí pues me he retirado con la moto, gasto estratagema para poder disparar. Y bueno, me estoy en 2 puntos de mando, básicamente. Correcto. Letanía solo ha salido la de mantra de fuerza. Uh-huh. La de repetir para impactar en combate no ha salido. Y bueno, pues al capitán vamos a intentar darle amor para quitarle las 2 heridas que le quedan. Muy bien. Que, por favor. ¡Puche! ¡Por te favor! ¡Te necesito más que nunca! ¡Lauramita! No, eso no funciona. Vale, voy a empezar con el impulsor que te voy a disparar los bolters a ese tío. Al solitario. Al solitario, sí. Voy a intentar quitármelo ya. ¿A cuadros? Ah, no, este no tiene tan, la visita está lejos. No está lejos, correcto. Va al 3. Perfecto. Y a 5. Correcto. Pues 3 heridas. Mira tú bien. Salvo 3 porque tienen menos 1. Sí. No, de hecho menos 2. Tiene 2 menos 2, pues venga, se muere. Ahora mismo estamos en la doctrina táctica. A las cicatrices ya sabemos que. Es decir, no me falta decirlo, las cicatrices quieren ir a la de combate. Sí, correcto. Las cicatrices van en una línea. Exactamente. Bueno, pues ese tío muerto, ya hemos matado 5 con todo en lo que va de partido. Poco a poco. Vale, ¿qué más? Bueno, estas motos se retiraron, ¿vale? Que no lo he dicho, pues puedo cargar ahora. Sí, claro. La idea es cargar con estas, llevármelos para acá y luego cargar estas cosas por aquí para que, bueno, pues tenemos las mates, si viene. Bueno, es muy duro. Vale, primer objetivo conseguido. Vamos ahora por allí. Voy a dispararte los bolters del capellán. Porque yo he visto cosas peores. A 4. Bueno. Y a 5. Bueno, con menos 2. A 3. ¡Uy! ¡Uy! Me queda una. Nada, si eso ya para qué. ¿Para qué vamos a repetir eso? No. Vale, allí va todo menos el cañón de fusión al capitán. Y el cañón a los Alaru. Vale, voy a usar fisiología con los Alaru. Sí, al capitán ya que le den, ¿no? 4. ¿El capitán va a intentar salvarlo este turno? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Ah, bueno, que no gastas nada con el capitán, ¿no? No, con el capitán no. Solo fisionomía para los Alaru. Fisionomía para los Alaru. Venga, vamos con el cañón de fusión para los Alaru. Entra uno. Que hiere. Al 4. Vulnerable. Vale, pues ya está. Eso está. 3 fusiones al capitán. A 4. Entra uno. Y a 3. Que entra. Venga, sálvatelo también. ¡Ay! Bueno, pues ya está. Ah, ¿lo vas a repetir? Me voy a pensar.
Pues... te quedan los bolters que son de FP2, que al final me lo van a matar. Se muere. Vale, pues el tío fuera. Voy a ver cuántas heridas te hago. Tres. Te hago tres, que son suficientes, exactamente. Vamos ahora por el flanco derecho. Vamos a disparar. Bueno, aquellos avanzaron, por lo que eso no disparan. Vamos con el... con Ogami Ito. Al 4 más te hace una mortal. Una mortal. Y te disparo la pistola. ¡Ay! ¡Pata! ¡Uy! Vale, pues ese hecho. Vamos con las pistolas de los Blade War. Repetimos uno. Tía, santo, macho. Ya cinco. Me da sangría. ¡Uy! Pues con menos uno. Al dos. ¡Uy! Vale, la... pues vale, de aquí está todo disparado ya. Por lo que es finiquitado. Y ahora vamos con esta gentuza de aquí. Vamos a disparar primero el Dresna. Así que bueno, porque el Dresna es como mucho. Te ha matado uno. Entonces te puedo ir al 4, ¿no? Venga, voy a dispararte con los erradicatos. Vale, va todo a punto para que sí. No repitas nada. Vale. Te tiro 6 primero. Solo los erradicatos, ¿no? Correcto, sí. No, todo lo que dispara los alaros no puede. Ah, todo lo que dispara ahí no repite nada. Perfecto. Gracias por avisar. Pues venga, vamos con 6 fusiones primero. A 4, sin repetir. Pues bueno. Y al 4 sin repetir. 2. 2 de momento, tira lo otro. No, es aparte, tienes que quitar bajas tú. Ah, ¿sí? Sí, claro. Tira 2 inmunales del 4. 1, es lo que es. Tíralo. Daño 3. Daño 3. Me ha quedado una tía 1. Ya le tiro el otro 6. Hostia. 4, sin repetir. Madre mía. 1. Pues, vaya tirada, se muere. 1, claro. Vaya tiradica, Vaya tiradica, macho. Vale, Eradicator terminado. Y vamos con el tren, no, pues te tiro todo ahí. Ya está, es que... ¿para qué te voy a tirar al otro tonto? Para tocártelo no hacemos nada. Vale, son los 12. Vale, los 12 del gordo. Es que los erradicatos, la gente lo hace mal. Uy. Ah, vale, que son 6, después vuelvo. Exactamente, vuelvo a tirarlo. Son a 4 sin repetir. Vale. Y a 4 sin repetir. ¿Es R6? R5, no, te tiro fisiología. Ah, bueno, verdad, una herida. Al 2 más con los dos, con sí, uno sí. De cobertura. Sí, sí, sí. Salvo. Y ahora te tiro 8. Son duros, ¿eh? Este fuera. De momento van 3. Una. Una, dos. Este fuera 5. Ah, R5. Ah, sí, sí, perdón, perdón. Vale, vale. Al 2 más. Salvado. El Ícaro. 2 tiros. Que no entran. Y los 2 de 6. Son 3 disparos. A 4. Vamos, esto es irrelevante. Y... nada. ¡Joder! Ah, está bien. ¡Qué duro! Firmo una Laru. ¡Qué duro! Firmo una Laru a cambio de todo gratis. Bueno, a ver, no se han salvado. Es decir, la segunda tanda de Eradicator es que no ha hecho nada. Claro. Y ha salvado más o menos normal. Es que tampoco podemos decir nada. Vamos con las cargas aquí. ¿Me tira algo? Yo estuve tirando. ¿Por cuántos puntos de mando te quedan? Me quedan 3. 2, que diga. Te quedan 2. Vale, pues te tiro todas las cargas. Porque estoy aquí. Ve eligiendo y yo sí. Decidiré si te tiro una zancadilla o alguna. Es los peliguas que están delante. Los peliguas no te voy a tirar nada. Vale. Porque la granada zancadilla solo afecta a una, ¿no? Sí, solo afecta a una. Vale, 8. Voy a moverla. Pero bueno, te voy a meter también las motos. Vale, pues muévela. Bueno, te tiro la de las motos también, ¿vale? Que esa es fácil. 8 también. Correcto. Pues venga, vamos a hacer movimiento con la siguiente. Vamos ahora con la carga de los intercesor. Vale, carga fácil. Llega. Bueno, vale. Menos mal que no tiraba zancadilla. Vale, estábamos tú pensando si tiraba zancadilla, pero no. Menos mal que no. Vale, pues cargamos aquí y ya pasamos a activar en la fase de combate. Correcto. Comenzamos la fase de combate. Vamos a empezar con los Blade War primero. Y Mortal hasta un punto de mando para bajarme la fuerza. ¿A todo o solo a Blade? A todo lo que le pega sonida. Buah, qué duro. Qué duro. Pues nada, pues pegarían al 4, es decir, hieren al 4 por el más un arir del camp. Correcto. Pero bueno, ya está. Es mejor que eso que al 3. Sí, es mejor eso que una patada en los huevos. Mejor eso que al 3. Vale, vamos a tirar 21 ataques, 10 y luego 11. ¿Vale? Al 3. Perdiendo unos. Sí, bueno, los 12. Los 12 son el Imperio del 2 naciente. Es otro fuera. Tira para herir directamente. Sí, tiro ya para ir, va salvando. A punto de las salvaciones. De momento son... Tira para herir, porque van 5. 5 heridas. Y ahora tiro 11, ¿vale? Se muere uno. Uno, se moriría. Se muere un custode de momento. Segunda tanda. Si se muere otro, pues. Estaría bien. Uno. Bueno. No está feo. Quitándolo.
¡Hostias! Ha entrado todo, ¿no? Casi. 3, 6, 7. ¿Tira esa? 3 más. Joder, aquí se puede. De momento se muere uno. Y le queda una herida a otro. Le queda una herida a otro. Vale. Vale. Vamos ahora con los intercesos de asalto. He hecho consolidación con los Blade Ward para poder meter un intercesor aquí. La clave de Molto era que sobrevivieran dos para que entonces no pudieran pisar el objetivo del intercesor. Pero bueno, el emperador la quería así. De todas formas, tenía la opción B, que era activar las motos para traerla un poquito para acá y hacer hueco al otro lado. Entonces, era difícil evitarlo. Bueno, vamos a tirar 17 ataques porque hay uno que no llega. Voy a tirar 12 primero, al 3. Al 3 y al 4. Joder. ¿Vale? Y repetimos. 1. Bueno, no nos vamos a quejar. No, mi fase de disparo no ha sido lo mejor, pero la de combate no nos podemos quejar. Al 4 por el más 1 herir. Recuerdo que me ha bajado la fuerza. 4 heridas. 4 heridas, que buscamos. Buscamos unos. Un 1 y se muere. Se acabó la película. Vale, pues ya está. Pues hacemos las demás activaciones por aquí. Pero pues ya está. Podemos cerrar el turno. ¡Achu! Vale, chicos, pues nada, cerramos turno 2 de los espadas sombrías y pasamos con el turno 3 de los custodes. Final de la fase de movimiento del turno 3 de los custodes. Turnaco, Molto. Esto es la leche, la panacea. Y bueno, pues hay un par de jugadas interesantes, porque bueno, ya es que al final los custodes pues son muy pocas unidades y ya han perdido un par entera, más el capitán. Por lo que se va a jugar aquí Molto, quiere cargar estas motos para haciendo pilén, luego trabar a esta gente, aunque luego le peguen. No lo tengo claro, pero te voy a regalar los ataques, lo estoy pensando. Sí, bueno, no lo tiene claro, pero ahí está, ¿vale? Es una alternativa, una alternativa. Aquí va a trabajar con el Vesila y Trajan al Repulsor y con los Alarus, pues, al Drenna, básicamente. Y aquí se la juega una carga de 8 sobre aquellos tíos. Nosotros es que hacemos una cosica, ¿vale? Nosotros antes de mover la figura siempre medimos el total, ¿vale? Así y no hay fallo, así no hay fallo. Lo recomendamos mucho. Nada, no, tú mide antes. Descuenta el movimiento, estoy a esto. Eso de muevo y después mido, sí, hemos visto además en muchos sitios que da lugar a muchas trucas. Te pongo un dado y luego pongo la figura, pero al otro tú lado. Tú descuentas el total, nada de mido, pongo un dado, mido, no. Eso. O pone el metro al alza. No. Ay, mira, yo creo que esto. ¡Ay! Vale, pues Molto. Castigo. Castigo. Smile. Hostia. Vale. Tres. Bueno, ¿a dónde vamos? Fase de disparo. Vamos a empezar. Trajano, que son 4 tiros al Dreadnought. Vamos a pegarle al Dreadnought. Al 2 repitiendo 1. Y es Trajano. Al 5 repitiendo 1. Son 4 tiros Trajano. Sí, fuego rápido 2. Vale, eso nada, ¿no? Una herida. Ah, una. Una menos 1. Menos 1. Pues una herida. Pues una herida. Empezamos. Le quedan 12. La Vesila, 2 disparos. Al mismo. Al Dreadnought. Está corta, ¿no? Sí, sí, vale. Sí, está corta, 12. ¿A 5? A 5 repitiendo 1. ¡Ay! Una herida más, a menos 1. Bueno, esta me toca ya salvarla. Vale. Un punto de mando. Los Alarus disparan doble. Vale, te queda uno. ¿Fresco? Es fresco, la verdad. Son 20 disparos. ¿Lo traes fresco el punto de mando que te queda o qué? Esto, fresquísimo. Dos veces las lanzas. Molto cuando se concentra que... Es que Molto se ha puesto en modo carnicería. Sí. Vale, son esos dos veces. Esto dos veces. Ahora van a 5. Esto a 5 para ir repitiendo unos. 3 de momento. De momento dan 3, 4. No, 4. Repito el 1. No ha ido mala, 4 de momento. Vamos a intentar que no se muera. La segunda. Vamos a intentarlo. Y a 5. Venga, dame dos. Pues 2. Sí. Pero repito 3-1. 3-1. Pues 2, 3, 4 y 4, 8. Y 5, 9. Tira estos con menos 1. No, antes han dado 3. Han dado 4. Han 4. No, antes 3 y ahora 4. Si lo está cogiendo yo. Ah, vale, pues. 3 y ahora 4. Vale, vale. Pues tira eso a menos 1. ¡Oh! Dos más. Le cambia herida. Y los lanzaron nada. Esta carga ya es más peligrosa.
Los lanzaranas que son 3, 6, ¡hala! 9, 10, 11, 12 disparos. Uf. 10, 12. Esto ya es más duro. Dos repitiendo unos. Ha caído. Sí, sí. Y esto es. A 5. Este era con menos 3, ¿no? Esto con menos 3. Vale, pues de momento son 3. 3 heridas. Este sí que me pican. Repito el 1. Pues 3 a 6 es. ¿Cómo pican las granadas, eh? Son divertidísimos. Pues salvo dos. Pues una. Le quedan 9 heridas. 9 heridas frescas. Va a estar apretado. Va a estar tenso, eh. El Dreadnought. Correcto. A los intercesores. Vale. Vamos con los lanzallamas. 4 de 3. Son 2, 4, 6, 7. ¿El Dreadnought tiene también objetivo asegurado? Sí. Joder. Todos los custodes. Eso es daño 1, ¿no? Esto es daño 1. De momento son 3 heridas. Vale. FP-1, ¿no? FP-1. Vale. Y los lanzamisiles de arriba. Son todos. ¿Con FP? Ah, FP-1 también. Vale. Pues son 3 y 4, 7. Vale, que estoy igual, ¿no? A menos 1. Pues vamos al 4. ¡Oh! Pues, dos tíos se mueren. Dos intercesores que se van. Vamos con la última unidad que dispara, que son estos custodes de aquí. Voy a tirarle a las motos. ¿Le tira a las motos? Sí. Ven todas las motos y llegan, ¿no? Sí. Vale, pues ya está. A 12 y a 5. Uy. Sin FP. Pues son 4 heridas. 4 heridas, macho. Todavía me las vas a tocar. ¿Me la vas a tocar? Te la toco. ¡Ay, qué lástima! Casi se muere una. No, pero esto ya va. Bueno, espérate, no, sí, es una normal, pijo. Te iba a decir yo. Vale, pues ya, yo ya he terminado de disparar. Me pongo ahora, ponme el dial de una herida a la única que lleva espada sierra, porfa. Que está delante. Es, ahí está. Fase de cargas. Pues, ¿por cuál vas a empezar? Vamos a empezar con los alaros, que es lo importante. Carga de 6. Carga de 6. Buah. Gato en coma. El que te queda. ¡Boo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 o
Te pego ahí, yo qué sé. Sí, pero bueno. Tres ataques, ¿no? ¿Seis? ¡Uy! Uno. Ay, nada. Vale, pues nada, chicos. Finalizamos turno 3 ya, ¿no? Tengo dominación y tengo el de centro, el 6 puntos otra vez. Correcto. Pues tú, nada. Tú tienes de prioritaria, tienes uno y dos objetivos. Tengo 10 puntos. Pues nada, cerramos turno turno 3 custode y vamos con el turno 3 de los espadas sombrías. Final de la fase de movimiento del turno 3, ¿molto? ¿Puede ser? ¿Confirmamos? Confirmamos. 3. De los espadas sombrías, y este turno pues bastante interesante porque pueden pasar cosas. Pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar cosas, a ver, si me pasa como a Molto antes con la carga, pues no pasarán tantas cosas. Ya, pero tú tienes cargas de 2. Sí, tengo cargas de... sí. Y los que ustedes no tienen puntos de mando, yo tampoco. Que por cierto, no habíamos restado al principio. De dejar la unidad en reserva para salir por el flanco, así que el punto que quedaba se ha perdido. Exactamente, me he quedado a cero porque he gastado un... Bueno, perdón. Me queda uno porque iba a gastar para que este diera aura. Correcto. Pero me guardo uno para echarle fisionomía a estos hombres de aquí. Correcto. ¿Vale? Que eso era que no contábamos con ellos, Molto. Hostia, esto no te lo había restado. Y no me ha insultado ni nada, ¿eh? ¿Vale? No. Bueno. Me ha tirado un dedo a la cabeza, pero... Pero ya está, pero no ya está. Le da la mascarilla, no deja marca. Bueno, pues aquí tenemos... A los intercesores que están haciendo el último desclamber, ¿vale? Que era, bueno, a ver, una misión segura. Molto sí o sí se tiene que tirar para adelante. Pues si no se tira, pues no hacemos nada. Y el centro va a estar complicado, pero la idea es disparar con todo aquí y cargar con el Drenna. Porque ya realmente una amenaza 100% del todo lo que hay aquí no es, ¿vale? De todas formas, miraré si Drahan le da para hacer una intervención o no. Que eso también puede ser importante. Y ya está, pues vamos a disparar. Y bueno, aquí también voy a intentar cargar, ¿vale? Con el daño 3, se quedan daño 2. Puede ser interesante. Pues, Molto. Ah, la letanía, han salido las 2. Repetí, sí, en combate. Y más un arir. A las motos para que disparen a esos custodes. Muy bien. Pues, vamos al lío. Donde tú mandes. Venga. Vamos a tirar las motos primero. Vamos a tirar. Tira los meltas. 1, 2, 5 meltas. A 3 es 12. Bueno, ya hemos regalado un par. Pero bueno, se ponen todos, ¿no? Doses no, tres también, parí. No, es que tiene más uno herido. Ah, bueno, sí, perdón. Vale, tres heridas. ¿Va todo a escudo o va a tirar lanza? Es una buena pregunta, ¿tiene otro? Sí, ¿va a tirar escudo o a lanza? Voy a tirar escudo. Todo a escudo, venga. Bueno, se pues uno muerto. Se muere, ¿no? Vamos con los bolters. 20 tiros. 10 y 10. Bueno. Estamos en doctrina de asalto, creo que sí, lo he dicho no antes. Tiene FP, pero bueno. Cuatro más, una herida y tiro otra vez. Sí, otra vez, sí. Bueno. Esta pinta mejor. Vale, pues son 4 y una 5. Vale, 5. Tengo la mano. Al venga, dos. Saca 3, 3, 3, 1. Voy a tirar con la lanza. Vale. Vale, que yo como no tiene FP, pues vale. Una herida en lanza. Y ahora la moto del capellán. Da uno y no, ya no se. Perdón, falla uno. Falla uno, es un momento, y ya, todo a 5. Ya, nada. Vale, pues le quedan 2 heridas a la lanza y ha muerto uno. Ese objetivo va a estar complicado quitarlo. Vale, vamos por aquí. Radicator. Pues a los tontos pijos estos. Pues tírale. A los tontos pijos, Venga, vamos. ¿Entra todo? Qué bien, ¿no? No, perdón, el 3 falla. Es exactamente igual. ¿Y ahora R? A3 es. R5. Bueno, pues 4. Pues sí, así yo también. Pues 2. Uno que se mueve. Y dos. Se mueven 2. Y volvemos a tirar. Todo esto sabíamos que podía pasar. Sí. Uy. Ahora sí, que ahora sí que se nota el vesilo. 3 más. 2. Al 4. Una. Pues. Muere otro.
Vamos con el Dreadnought Redentor, que vamos a tirar con todo. Vamos a hacer un acto de fe y voy a intentar matar al Vesila. Vale, que ya no está cubierto. Entonces... Todo a Vesila. Todo a Vesila. Cali grande. Correcto. Cuatros. Vale, el acto de fe. Sí. De... esto era lo que quería, esto era lo que quería evitar. Y a treses. Una herida. Una herida de monstruo. Tírame el otro, pequeño. Sí. Ya no tengo tanta fe. O sea, la fe ya la he perdido, eh. A tres, a cuatros. Y a cuatros. ¿Dos más? Tres en total. Si quieres tirar estas cosas en FP menos uno. Tres más. Vale, ya no hay fe. Lo del pecho. Torn. Ocho. A cinco. A cuatro, que diga cinco. Sí, cuatro, cuatro. Pues mira, contra los otros no habría hecho nada tampoco, así que. Dos heridas. Dos. A dos más. Salva. Y el Ícaro. Este es el que te mata. Una. Que no da. Que no empata. Pues, pues no habría hecho nada, así que. Me mata. Vale, voy a dispararte aquí todo. Vamos con 5 pistolas de los Blade Wars. Capítulo 1. Una herida. Pues ya está. A menos 2. Correcto. A 4. Porque es pistola. Los intercesos. A 6. Una. Lo mismo. Una herida. No hay dolor de 6. Lo falla. Sí. Y el count. Te quedan 13. Pues me la. Qué broma, ¿eh? ¡Una herida más! ¡Toma! Bueno, bueno, bueno. Bueno, chicos, pues vamos tras esta magnífica fase de disparo en la que solo los erradicados han hecho algo. Que sí, está bien, que está bien. Está bien, ya tengo que hacer algo. Vamos a cargar. Ahí son dos cargas automáticas, que las vamos a hacer porque esto no voy a tirarla porque no voy a hacer gran cosa. Esta también, que ya hemos estado mirando que si lo pegaba, este me hace intervención, pero dejándolo jugando sí, con sí, lo de la una puede, pulgada. Se puede evitar. O sea, exactamente. Lo hacemos así, se queda menos de una y ya. Exacto. Y esta sí la voy a tirar y ya lo muevo y pasamos con la fase de combate porque ya Molto no puede contraatacar. Vale, bueno, al Nerpio. Comenzamos la fase de combate. Vamos con el Dreadnought primero, que son 5 ataques. Al 3 y al 2. Y al 2. Bueno. Pinta mal. Vale. Pinta vale, pinta mal. Al 4 se muere. Pues este daño 3 más un de 3, sí, por lo que se muere en directos. No lo... Vamos, que me da igual porque tú tienes dos figuras con objetivo asegurado. Me da igual meterlo, así que se queda ahí muy bien. Correcto. Vamos ahora con aquello de allí. Pego primero con las motos porque hay uno ya tocado. Son 5 motos. Sí, pero solo hay una con sierra. Vale, pues tira la de sierra. 3 de sierra. Correcto, ¿vale? Va al 3. Sí. Perdiendo. Correcto. Vale. Y a 5. Nada. Pues nada. Y ahora son 4 normales. ¿4? Vale. Y el sargento. 1, 2, 3. Y el sargento 3 ataques. A 3 se repitiendo. Se nota la resistencia custodia ahora. Y a 5. El 5, guau. Son 3. 3, 5, que bueno. Si conseguimos un 1. FP1, por lo que voy con el, la lanza, a 3. Tía, se muere. Bueno, se muere. Te recordamos que los cicatrices son daño 2. Vale, y ahora el capellán. 6 ataques. Al 2 repitiendo. Sí, sí, esta no es la importante. Y ya, al 3. Fuerza, tiene ahora mismo fuerza. 6. Se llama 2 por el crossing, bueno, y más 1 por lo otro. 10. 3. No te dio mal, eh. Ah, invulnerable. Pues uno. Se muere 1. Pues ya está, el objetivo sigue siendo tuyo. Y ahora me pegarás. Correcto. Vale, ya en teoría en mi siguiente turno, porque tú te destrabarás, supongo, para que no te los mates. Seguramente. Y entonces me vas a putear a mi turno, básicamente, el objetivo. No, no tiene más. Equilicua. Vale, y ahora aquí son 21 ataques. Al 3 repitiendo unos y al 4 parir por el más 1 herir de, del Khan. Pues te tiro 10 y 11. Aquí van 5, 10. Esta tirada es importante, chicos. Se repite. Vale. Y son 4. Está importante. Pues 1, 2, 4. 4 de momento. Vale. Y ahora esto más un dado más. Correcto. Y los dos. ¡Hala! Es maravilloso. Sabes que estas cosas luego se acaban compensando sí, por otro lado, ¿no? Ahora saca 200, 204. Todo 4. Ay, espérate, no veo. No, no vale. No, no, no vale.
¡Hala! Dos más. 6. En el 4. Pues fallo. 6 heridas. 3, que son 6 heridas, que es el dolor del 6. Pues 6 heridas. Le quedan 7. 6 heridas, le quedan 7. ¿Se degrada al final? Tengo que ver si se degrada justo con la mitad o tiene que ser más de la mitad, no lo sé seguro. Perfecto. Muy bien, chicos, pues vamos ahora con la respuesta de los custodes. Vamos con el Telemon, que está degradado. Ahora pega el 3 y yo voy a gastar mi punto de mando de fisionomía para que vaya a 3 y al 4. 7 ataques. 3. Vale. De momento no va mal. Ahora 4. 4 más. Oye. ¡Hala! Que ni tan mal. Bueno, pues coge. Se me puede morir todo el mundo aquí. Ni tan mal. Como si no lo hubiera gastado. Lo firmo. Mueren 3. Madre mía, chaval. Muy bueno. Pero firmado, ¿eh? Escucha. Pero firmado. Bueno, pégame con aquello. Correcto, 6 ataques. Madre mía, nene. ¡Buah! Casi nada. Al 2. Sí. Esto es lo que tienes que haber hecho antes. Sí, sí, a las motos. Eso es lo que tienes que haber hecho antes, ¿mol tú? Pues nada. No. Da igual, ¿no? Lo has gastado todo aquí. Mi objetivo no era matar. Madre mía, nene. Mi objetivo no era. Hostia, matar. Pues ahora te puedes plantear quedarte para matármelo. Bueno, sí, yo me quedo ahí. Hombre. Vale, pues nada, chicos, ahora retiro 3 Blitzwar y nada, pues finalizamos turno 3 de los Espadas Sombrías y vamos con el turno 4 de los Custodes. Final de la fase de movimiento del turno 4 de los custodes. Voltó. Dame amor. Te lo voy a dar. A ver, básicamente aquí te has pegado a este lado para que no te quite la bandera. Correcto, para intentar evitar la carga. Ahí destrabado, que no vas a hacer nada. Estabilidad destrabado para que... Para aguantar un turno más. Porque aquí te estoy quitando el objetivo, soy objetivo asegurado, molo más que tú. Aquí se queda este solo. Trajano se ha movido para intentar hacer una carga de 8 pulgadas a esos 3 intercesores. Que si la meto, podría estar muy. Que me puedes disparar siquiera los intercesores. No. Puedes dispararle. Para que voy a alejarme. Para que voy a no, dispárale. Para que voy a poner una carga más difícil. Y ya está, así que no le queda si más. No va a disparar, pero va a disparar a 3 now. ¡Hala, hala, hala! Venga, vamos, pues dispárame. Va, 3 now. Está repitiendo 1. Venga, 2. Uy. A 5. A 5 más. Repitiendo 1. Pues mira, 2 a menos 1. Voy a traerme los dados para acá. Una más. Un área. El Vesila. Me quedan 8. Al 2, repitiendo unos. Y a 5. Nada. Vamos con el Telemon que dispara en combate. Lanzallamas. Bueno, va al 4 con los misiles. 4 de 3, no, estos son lanzallamas. Vale, son lanzallamas. Es un pacto automático. 4, 6, 7. ¿Qué? ¿Fuerza? Fuerza 6. Pues al 3. Pues que son 5 heridas con menos 2. Vale, 5 con menos 2. Al 4. No, salvo a 1. Perdón, salvo a 2 al 4, correcto. Pues 2 heridas de momento. Uy, esa que ha caído me ha dado la vida. Le queda una y probablemente lo matarás con este. Y estos son a 4. Correcto, por el menos 1. Fuerza. Fuerza 5. FP1 da al 3. Pues 2 heridas. A menos 1. A 3. 2 heridas. Pues salvo 2. Sí, me ha gustado otro día. Sí. Ahora, he disparado de sí letal directamente fase de carga. Carga de 8 a esto de aquí. Tiene un command point para repetir. ¿No? ¿Gastamos el coma? Dámelo. ¡Dámelo! No. Pues ya está. Las cargas de 8 molto. Hoy no es mi día. No es el día de las cargas. Hoy no es mi día. Vale, pues no. Tengo que pegar yo aquí primero. Que son, pues, 5 y 4. No, perdón. No, ahora son menos. Sí, son 4 y 3. 7 ataques. Eso me encanta. Eso me encanta que me dais eso. Wow. Ha sido muy duro, Uno a tengo que decirte que esto ha sido muy duro para mí. Me ha encantado. Macho, me acabo de. Vamos. Buah. Buah. Al 2. Al 3 que no. Al 3, al 3, menos mal. Ostras. Y al 2. Pues al 3. Se muere, no se muere, no se muere. Se queda uno. Muy bien, pues así queda la cosa. Tenemos aquí el,
Hostia, qué lamentable que ha sido esto de los Blackburn, ¿eh? Ha sido muy lamentable. Eso lo que viene a ser un patinazo. Y bueno, pues Molto consigue 6 punticos más de sumisiones recias. Creo que ya el último turno que va a conseguir hacer dominación, pero bueno, ya ha hecho 12. Ya ha hecho 12, sí. Que los, está claro que los custodes para hacer dominación son bastante buenos, sí. Pero bastante. Pues bueno, chicos, cerramos turno 4 custode y vamos con el turno 4 de los espadas sombrías. Final de la fase de movimiento, el turno 4 de los espadas sombrías, y hay cositas muy interesantes, porque a pesar de que a los custodes le quedan muy poca figura encima de la mesa, es decir, en puntos en realidad son bastante ahora mismo. Sí, aquí, son bastantes puntos, de hecho. Ahora mismo hay 700 puntos, 800 puntos. Exactamente, y no se ven, y no se ven. Bueno, aquí me he retirado. Ahora volveré a cargar con el Blade Guard, disparar las pistolas y todas esas cosas. Las de los que no se han retirado, claro. Aquí, vamos a intentar matar al Vesila para coger ese punto. Las motos, que bueno, tengo la letanía de más una herir a la más cercana, a la más cercana y repetir para empezar el combate. ¿Vale? Por ahí. Y estos han avanzado y han sacado un 5. Me valía un 5 y un 6. Y han sacado un 5. Sí. Y le quita la bandera a Molto. Correcto. Ay, señor. Ay, qué rico. Qué divina la vida. Qué rico, papi. Qué divina todo. Bueno, pues. Fase de disparo. Vamos a empezar con las motos. Correcto. ¿Vale? Que son. 3 fusiones a los dos custodes y el cañón de fusión va al Vesila. ¿Vale? Y los voltes también ahí a los custodes. Con los custodes, al 3 y al 3. Los y fusiones. Al 2. ¿Vale? Bien, segundo me gusta. ¿Vale? Vamos, 3. Vamos. ¿Vale? Los dos del cañón de fusión. 4. Joder. Y al 3. ¡Vamos! Joder. ¡Sí! Eso me ha jodido, ¿eh? Vale, da tú el comando. Para repetir el 1, ¿no? Esta es la clave. ¡Sálvate! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ay! 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 Vale, los Bolter. Vale, son 20, tiro 10 y 10. Para 3es. A ver si matamos uno aunque sea. Para 5s. A ver si pudiera. Bueno. Buen ritmo, ¿eh? Sí. Dan 3, toma 3 heridas. Y ahora. Lo mismo. Cinco heridas. Pues venga, dame algo. ¿Cuánto uno quiere? Pues dame varios. Nada. Ay, vale, la moto del capellán. 3 y a 5. ¿Vale? Bueno, eso está hecho. Estamos bien. Estamos bien. Erradicado ahora al Vesila. ¿Vale? A 4. Vidas a 3. De momento dan 3. Y al 3. Pues 3. Puede ser que el Vesila no. Ah, se muere. Buah, no, ya está. Ya está. Ha hecho puff. A ver. Ha cumplido. Ha hecho puff. Vamos ahora con las pistolicas de aquí, que son las 3 de los intercesor y la del Khan. Vamos con las 3 de los intercesor. La 1, entra una, las 6. Vale, y la del Khan. Nada. Vale. Bueno. El Drenna, a los guardias. Vale, son 8 por un lado. A 3es y a 4s. Está ahí haciendo cosas raras. 5 heridas. Un momento. Al 2 más. Salvada. Joder, me siento puch. Joder, con los puchos además. Me siento como puch. Vale, 6 y 6. Perdón, aquí, me falta uno que está aquí. Ahora lo tiro. Retira ese. Estaba bueno. Estaba bueno, sí, pero bueno. Buscamos 12. Estaba el 3. 4 heridas. No está siendo mi mejor mano, ¿eh?
Y la mía sí. La tuya sí. Y la mía sí que está siendo la mejor. La tuya sí. Vale. Pues. Toca. Cargar. Toca cargar. Aquí imagino que carga tú. Sí, sí, es automático, lo cargamos. Vale. Perfecto. Y aquí carga el Blade War, no vas defensivo, no tienes punto. Pues cargamos el Blade War. Y ya está, a Traja no. No. Traja. Prefiero verlo venir. Prefiero verlo, sí. Ver su mera situación. A ver. Que como opción, estar está. Pero. Qué va, tío. Si es que realmente ya no me hace daño ese tío. Me acaba de 8. Me refiero a que me puede matar algo, pero ya está. ¿Sabes? Vale, pues vamos a pegar. Vamos a pegar. Voy a tirarte el Blade War. Correcto. Venga, cinco venga. Ataques. Dale, dame amor. Dame amor. Está todo. Me lo mata. No, 3. No, bueno, pero 3 no son malas. Claro, 3 no son malas. Son 4. 4 heridas. Quedan 6 es. Son 2. Le quedan 5. Quedan 5 heridas. Sigue sin estar degradado del todo. Vale. Pégame las motos. Le quedan 5 a este. Pues venga, vamos con las motos. Que son los 3 de la sierra. Entra todo. A 5. Sí. 2. 2 heridas. Menos 1. Al 2 más. Sí. 1 daño 2, le queda una herida a 1. Le queda una herida. Y ahora las motos, como he dicho, las 2 de las fusiones. Esta y el sargento. Y a 5. Venga, a matármelo. 1, 2. 2. Al 2 más. Vale, se muere 1. Se muere. Y ahora el capellán, a por el otro. Me lo merezco. Y al 3. Me lo merezco, 3. Estaría muy bien. Bueno, lo puedes salvar. No. Bueno, me lo había ganado, ¿eh? Vale, voy a hacer las consolidaciones de ahí y ahora me pegas tú con el telemo. Bueno, chicos, llegó el momento. Vamos con los ataques de este hombre de aquí. Son 7 al 3. Ay. Ay, mamacita. Y al 2. Ay, mamacita. Uf. 3. 3 a 4. Ay. Vale. Ay. Se va muchas veces. Ay. Vale, se va a quedar. ¿Pero qué trabas? No, me voy a quedar a 2 pulgadas. Para que la carga sea automática y para ahora dispararte y estático. Vale, perfecto. Pues nada, podemos cerrar el turno. Sí, tú puntuarías. Sí, hago mi cuadrante, hago lo del centro. Tienes las 3 del centro de este turno y haces cuadrante estos 3 puntos de cuadrante. Exactamente. Pues nada, chicos, cerramos turno 4 de las espadas sombrías y vamos con el turno 5 de los custodes, último turno de la partida. Final de la fase de movimiento del turno 5 custode, que va a ser rapidito. Básicamente trajan en el medio para coger el punto. Sí. Y sí, aquí, que va a disparar a los intercesores para matarlo. Ya el Khan le da igual, básicamente. Ya lo ignoro. Exacto. Y aquí, que va a intentar matarme estos de aquí para cogerme. Para conseguir dominación. Exactamente. Tiene que conseguir dominación. Se está jugando Molto ahora mismo, 6 puntos. Tres los tengo ya. Sí, 3 lo tiene en el centro por Trajan. Por Trajan, automáticamente. Le faltan otros 3 por dominación. Correcto, ya maximizaría las 2. Venga, pues vamos al lío. Pues te voy a tirar los 2 disparos de Trajan a los intercesores de allá. Al 2 repitiendo unos. Vale. Y a 4 repitiendo unos. Pues una herida menos 1. Daño 2. Pues uno muere. Uno que se muere. Y seguimos. El Drenna. Dispara allí. El Drenna dispara lo mismo. Los lanzallamas. Son 3, 6, 9, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Al 3 más. Esto con menos 2. Todo eso con menos 2, daño 1, ¿no? 7. 7. Buah, vamos al lío. Pues son 2 más. Ya está. Que está muerto. Y ahora pues le cargará al Khan. Y listo. Bueno, al igual, ¿no? Y 6 ataques de los custodes aquellos de allá. Vale, los 6 disparos de pistola. Bueno, no, hay una lanza, ¿eh?
Ah, bueno, verdad, la lanza también. Tírame dos pistolas, es decir, la lanza, lanza. La lanza. Dan dos. Una herida. A menos uno, daño dos. Salva, bien. Y la espada. De momento nada. Una. Bien. No, sí, la pistola es sin FP. Vale, pues ya está, fase de carga. Cargo con el Telemon al personaje ese. Habría estado guapo, ¿eh? Es que realmente no tengo ninguna ventaja. Ya, ya, es decir, me quita el objetivo, ya. La putada es que me cargues, no me mate y te lo mate yo. O sea, es que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer exactamente, que tengas tú la mano de tu vida y me lo mates. Y ahora mismo estoy consiguiendo la dominación del objetivo. No, está bien. Voy a cargar con los custodios estos. Sí, ¿sabes? Es automático y a ver si los matas. Son todo igual, bueno, sí, son todo igual. Sí, me haces todo igual porque fuerza 5 y fuerza 6. Al 2. ¡Hostias! Y al 3. ¡Ay, qué daño! ¡Uy, no! No. Se me ha caído totalmente. Dos solo, ¿no? Voy a gastar un coma para intentar repetir uno. Sí, es importante. 3. Venga, la que yo te voy a salvar. Pues ya la tienes. Vale, pues 2. Pues saco uno. Primero, nada. Se muere uno. Se me ha caído. Sí, esto ya, ¿ves? Aquí ya, esto. Una cosa por la otra. Cayó en mí. Vale, pues entonces consigues 3 puntos más de la secundaria del centro. Y ya está. Y haces los turnos. Y ya, claro, pues es importante porque ahora como se puntúa al final, antes no tenía sentido el turno 5 para el segundo. Correcto. Porque daba igual. Ahora me va a hacer 15 de primaria. Exactamente, vamos a intentarlo. Divertidísimo. Pues nada, chicos, finalizamos turno 5 custode y vamos con el turno 5 de los espadas sombrías. Final de la fase de movimiento del turno 5 de la espada sombría. Y bueno, vamos a obviar esta parte de aquí, por ejemplo. Eso. Me he retirado y... Ya está, se retira. Ya está. El objetivo suyo. Objetivo asegurado, como ya se cuentan unidades, ya es mío. Por lo que esto, fuera. Aquí voy a cargar, porque es totalmente irrelevante para la partida, pero sé que pero os gustan las risas y los jaujas. Porque bueno, potencialmente lo puede matar. Con que entren dos ataques, lo puede matar. Y ahora por aquí, pues, no más que por la risa, voy a disparar todas las fusiones a Trajan. Sí, y si sale, lo van a dejar vuelta y vuelta. Y ya está. A la parrilla siempre es mejor. Venga, los erradicatos primero. Sí. Bueno, he hecho. Bueno, te iba a decir. Ya inevitablemente ya tengo 15 de primaria al final. Sí, ya, exactamente. Cuadrante y la de asalto directo también, porque esto de objetivo asegurado ya tengo más ya, miniaturas correcto. Que Trajan. Sí, vale, estos son los erradicatos. 3 al 3. De momento 2. Te tiro la otra para invocar a Puche de golpe. Vale. Y tengo una repetición, pero bueno, 4. Son 6 en total. Muy bien. Pues ya está. ¡Puche! ¡Puche! ¡Ah! Te va a explotar ahí, mente. Son 4 y 5, 6, 7, 8, 9. Hace boom. Vale. Vale, eso estaba. Y ahora vamos a darle la gracia. Venga, a Molto. Vamos a cargar. Este tío tendrá de base 4 solo, me imagino. Creo que tiene 5. Ah, ¿por qué? Porque es primari. Sí, es 5. Sí, sí, sí. 5 y 1, 6. Y 1, 6. Por la carga. Al 2. Al 2 y no repite. Bueno. Y al 4. ¡Ay! Nani. ¡Bueno! 4 heridas. Madre. 4 heridas. ¡Ay, Virgen May! Virgen Santísima. ¡Ay, May! Se viene. ¡Ostras! ¡Ostras! 3. Ya está. Trato 3. Pues son, mira, son... Estos son 3 de daño, 2 de daño y 2, porque tiene menos 1 al daño. Sí, claro, 3 y 2 y 2. Entonces son 6 5, 7. Perdón. 7. 3. Sí, 7. Bueno, pues tienes que sacar 2 nunca, 3 nunca muere. Nada más. Eso. ¿Esto no te imaginas? ¡Samano komushidato! ¡Kaodo ni mo kikan wei! ¡Omae wa mou shindeiru! ¡Nani! ¡Oa takumi de kizebu! Bueno, ay. No. Mira, se explota. ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Ya se cansa, ha sacado ahí la espada y se ha hecho un... O sea, es que la tiene larga, no sé si te has dado cuenta que la tiene larga. Vale, chicos, pues espero que lo hayáis disfrutado, ¿eh? Vamos a hacer un cálculo, como hemos dicho. Cuadrante, asalto directo,
y 15 puntos de primaria por cada se puntúa al final. Vale, pues nada, finalizamos el informe y vamos a pasar con las conclusiones, que habrá muchas cositas que contar. Mucho, mucho. Yo tengo aquí que contar un montón de cosas sobre los robots de Pedro. Muchas más, muchas más. Bueno, chicos, final de partida. Ahora Molto empezará ahí a exagerarlo todo, que es que Pedro me ha robado. Yo no voy a exagerar nada, la gente lo ha visto. No. Yo no exagero nada. Bueno, el resultado general ha sido 82-75, ya sumándolo todo. Pero bueno. Bueno, 82 para la cicatriz y 75 para el cuchillo. Correcto, pero bueno, está el marcador puesto ahí, sí. Nunca, no hay duda. Ah, vale. Sí, sí, hay un marcador. Ahora somos pro en la estrategia. Desde que me fui yo. Bueno, pues el caso, ha sido clave, sobre todo el final de partida, que ya le quedaba muy poca figura a los custodes, pero suele ser lo normal, ¿vale? Porque se ha quedado cero en primaria, es decir, con que solo hubiera sumado 5, ya se quedaba a 2, es decir, que era relativamente fácil. Pero bueno, en primaria consiguió 30, yo he conseguido 40 porque recordamos que los dos queríamos ir segundo y ahí pues he tenido suerte yo. Bueno, en realidad casi voy a haber sacado 4. Ah, no, ¿qué culpa tengo yo de que yo ya saco 3? Tú los 5 solo los sacas para avanzar. Exactamente. Sí. Y luego pues en secundaria más o menos ha ido bien porque la de cuadrante. Yo me equivoco en el estandarte. Yo me he equivocado, he pensado que de todas formas tampoco tenía una opción clara así a, en plan, pues me elegiría esta mejor, pero me he equivocado en el estandarte porque después lo he estado mirando y he dicho, sé que él mueve mucho más que yo, es imposible, sí, que yo plante bandera. Pero bueno, ya había empezado la partida y he dicho, ya está. Ya digamos está, que se solapaban, es decir, la suya de estandarte yo la podía quitar fácil y él a mí, porque como la misión se coge en el secreto, ¿vale? La salto directo al tenerla a los dos. O sea, a mí un cuadrante me habría venido mucho mejor. Habría hecho más puntos de cuadrante. Sí, por con cuadrante habría hecho más porque estandarte se ha quedado solo 3 puntos. Sí, correcto. Que bueno, en otra misión habría hecho más. Pero exactamente. Hasta matando vehículos, si me pongo a matar. Bueno, no. Si no, no, vehículos han matado uno. Qué desgraciado. Ha sido un desgraciado, güey. Y bueno, por parte de cicatriz. No me merezco ganar. Cuadrante he hecho 13, sí. Con los dos primeros turnos he tenido que jugar un poco más atrás porque es que imposible meterse. Es decir, en esta partida la clave es tener paciencia. No os podéis tirar. No os penséis que por ser marines, que los marines están muy fuertes, pero no os podéis tener de cara. Mira lo que ha pasado, te he tirado a Laru y te he matado con una Laru. Imagínate, ya tengo los Blade Wires embarcados, ¿qué hago? Pues me los como. Me los como con patatas. Entonces, ahí, la clave es tener un poco de paciencia e intentar jugar los puntos. Esto es siempre clave. Y bueno, pues qué vamos a discutir, si es que Molto, la primera vez que juega a custodes y me cago en 75 puntos, chaval, contra unos marines, sí. Yo creo que, al fin, en general, yo creo que la partida está muy bien jugada por parte de los dos la hemos planteado muy bien. Yo creo que a mí se me ha ido la partida en 3 cargas que eran para mí imprescindibles. La carga de turno 1 de 8 repitiendo el Dreadnought a tu Dreadnought era imprescindible. La carga de 6 pulgadas repitiendo de los Alaru era imprescindible. La carga de Trajano ahí era imprescindible. Se me han ido todas esas cargas. Yo creo que en esos momentos, claro, igual sí, después me ha salido, pero vamos, esas cargas. Lo bueno es que como ha sido culpa suya, tampoco me puede culpar. Exactamente, no, realmente ha sido más fallo mío que suyo. Lo único que te puedo decir es capullo la carga y la banda. Ah, bueno, sí, 5, ha sido que necesita un 5 o un 6 y va y me lo saque, me quita la bandera, porque al final será un punto más que yo me llevaba de bandera. Entonces. Y que saca un 5, tío. Claro, bueno. Y hay que decir una cosa: en el turno 5 han cargado los custodes a los intercesos y lo hemos pegado fuera de cámara y no ha pasado nada, ¿vale? No me acuerdo después. Irrelevante. A ver, sí que es verdad que daño 2 y saca 1 y tal. Oye. Y lo de Dreadnought, pues ya ha sido la risa. Bueno, el Dreadnought que hemos dicho, bueno, pues la risa, que ya me mate. Ya no jugamos nada, la verdad es que, hombre, en tu vida, en tu sueño húmedo no te pasa, pero estás seguro. A ver, pensándolo bien, dices, tú estás hiriendo al 4, sí, pero claro, lo normal es que tú hubieras salvado otra más. Sí, claro, por lo menos, y eso, y que tú me has metido hiriendo al 4 de 5 impactos, o sea, de 6 impactos me has metido 5 heridas o algo así, que ha estado eso. 4 y has salvado una. Ah, 4 y has salvado una. Un desastre. Nada, pero casi culpa suya. Sí, así, sí, que nada, si yo no soy puche, yo lo he dicho cuando he llegado, yo no soy puche, tengo que saber, tengo que jugar. A nosotros, por ejemplo, pensamos que iba a ser más relevante, cosa que no ha sido. El tío de objetivo asegurado ha sido determinante al final de la partida. Final de la partida, sí. Pero claro, al principio es imposible, es que no se puede meter al centro. No. Y ha sido clave eso. A él, por ejemplo, Molto necesitaba más que yo ir segundo, porque yo con las motos pues me podría haber metido en los objetivos y es un turno que lleva un poco de ventaja. Sí, pero prefiero acabar es mejor cerrar. O sea, prefiero que tú te tengas que meter al centro si quieres y ya me estás facilitando una carga, pero no tener que salir yo ahí a sacrificar. En un ejército con tanta movilidad, cerrar partida
No se puede pedir. Es brutal, es brutal. No se puede pedir. Es imposible evitar cada 15 puntos, a no ser que lo haya reventado y ahora mismo matar Marina. A mí la unidad esta de moto chavarra me ha gustado mucho. No, realmente no le he pegado tampoco así en ningún momento. O sea, te llega el telemón y te hace así. Sí, y probablemente en punto. Y borra, pero. En punto a lo mejor no ha hecho tanto y tal, pero todavía quedan 5 motos. Están ahí, están ahí. Y ahí han estado. Todo lo que te he ido tirando aquí lo han ido matando, ¿vale? Te mata, te he tirado aquí 5 y capitán. Te me han matado 5 guardias custodios y el capitán. Y el capitán. Capitán MVP. A ver, ha sido con el capitán también, pero es el combo. El capitán para mí, el capitán custodio. Ha sido clave. MVP, me ha parecido sí. Todo, a ver, custodio es prácticamente todo bueno. Lo que pasa es que el juego es ese, que tienes que tener, pues, esa mano en puntos clave. Pero bueno, en la partida que vamos a grabar la semana que viene, ahí ya sí que no. Yo estoy un poco preocupado, No hay lugar al error, Por desgracia todavía no voy a tener disponible el cambio, porque la idea que lo hemos estado hablando, en plan, a ver, como todo el capitán del equipo estratega, pero sí que es verdad. Voy a mi pesar. Voy a mi pesar mucho. Pero sale a cuenta por lo que nos da. Sí. Quitar el impulso. El impulso se va afuera. Y los Outriders. Y los Outriders se va afuera. Y metemos los 10 veteranos. Eso lo mata todo. 10 veteranos con escudo de Rubín. Eso lo mata todo. Eso mata cualquier cosa del universo. Eso la galaxia la mata. Sí, viene Thanos y lo mata. Viene Thanos y lo mata. Exactamente. Dos Thanos. Los demás pueden pegarle a los amigos de Thanos. Dos guardias. Ah, dos tíos, ¿no? Los demás le pegan a los otros. Y bueno, por general, yo sí que es verdad que no remarcaría ninguna unidad así que haya sido muy estrella, porque toma menos. No había nada así muy salvaje. Si los erradicatos, había un turno que está bien, otros que no. Las motos, pues, han estado ahí y tal. Digamos que se ha portado. Yo, la verdad, no he tenido cosas muy. No había tirado de esas de la leche en esta partida. Sí, no había un robo de esos que digas, robo infinito, muérete. Pero sí, daba gracias que me saliera el 5 con aquellos intercesos y me ha salido. Sí, ya está. Cosas que pasan, chicos. MVP los intercesos. Exactamente, MVP. Eso vale puntos. Eso vale puntos. Eso vale puntos porque si no me quitas objetivo eran 5 más de primeras que conseguía, más otro punto de bandera, más después. Ahí estamos hablando que perderé de uno. Solo tiene que salirte algo más. Entonces, esto ha ido del pelo, yo espero que lo hayáis disfrutado. Seguramente, pues como suele pasar en nuestras partidas, no creo que hayáis visto ningún fallo. Pues, no, general... a ver, a lo mejor yo es la primera vez que juego custodio, he intentado estudiármelo todo de punta más. Muy bien. Muy bien. Chicos, si hay algún fallo, alguna cosa que haya hecho mal, decírmelo, yo creo que me lo he estudiado todo bien. Yo ahora mismo no considero que haya tenido ningún fallo, pero es posible que a lo mejor algo se me haya escapado. Vosotros lo miráis y... Decidlo y poned también la dirección de vuestra casa, ¿vale? Correcto, la dirección de vuestra casa, cuántos familiares cercanos tenéis y horarios. Y luego ya ponéis lo que vayáis a decir la Mortu. Sí, y luego lo que queráis, si queréis dejar alguna carta a la familia o algo. También. También, ¿sabes? Lo dejáis todo escrito en plan despedida y tal. Exactamente. ¿Vale? Y bueno, pues la semana que viene grabamos las jornadas internacionales, que recuerdo, vamos a hacer el estreno el día 28, que esa partida la vamos a jugar Mortu y yo, lo que hemos dicho antes, Orca contra Samurai, y la veremos en directo con vosotros. ¿Vale? Esa partida de Patreon, pero el domingo por la tarde, bueno, tú si quieres estar un poco ahí para trolear y tal. No prometo nada. Pero bueno, Molto no promete nada, pero estaremos ahí para verla. Y nada, pues nada más, chicos. Un likeazo, suscribirse, pasarse por los links que tenemos en la descripción, que hay cosas muy chulas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, Power Gamers!